This message, The Handwriting on the Wall, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday morning, March 9, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, La Escritura en la Pared, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la mañana del 9 de marzo de 1958, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. It's certainly good to be in this morning on this Sabbath. It's a bad day, but yet it's always a Sabbath to our souls when we think of the Lord and of His goodness. Realmente es bueno estar aquí esta mañana, este sábado. Es un día malo, pero aún siempre es un sábado para nuestras almas cuando pensamos en el Señor y en su bondad. And now, I have said today that if the Lord was willing, I wish to preach this morning's message as our brother the courtesy of letting me have this service this morning. And we are going to speak this morning on the handwriting on the wall. Y pues he dicho hoy que si fuere la voluntad del Señor, quiero predicar el mensaje esta mañana, ya que nuestro hermano, la cortesía de cederme el culto esta mañana. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la escritura en la pared. And tonight, if the Lord willing, I want to speak on the subject, will the church go before the great tribulation period? And I would like if you don't have any place that you would going to church today or tonight, that you would come out tonight for the message. Will the church go before the tribulation period? Y esta noche, si fuere la voluntad del Señor, quiero hablar del tema, ¿se irá la iglesia antes del periodo de la gran tribulación? Y me gustaría, si ustedes no tienen un lugar a donde asistir a la iglesia hoy o esta noche, que vengan esta noche para el mensaje, ¿se irá la iglesia antes del periodo de la tribulación? There's quite a discussion of that, whether or not that the church will go at that time. So we're wanting to discuss that tonight. Y yo, hay una gran discusión al respecto, si la iglesia se irá o no en ese tiempo. Y de eso queremos hablar esta noche. And now, I gave out on the radio yesterday, our dear brother Neville did, that this morning, if there was any to be prayed for, to be here at 8 o'clock, and my son was over to give out cards, and there was no one at all. And at 9 o'clock, there's only one person to be prayed for. Y ahora, anuncié en la radio ayer, lo anunció nuestro querido hermano Neville, que esta mañana, si alguien quiere oración, esté aquí a las 8 en punto. Y mi hijo vino para repartir tarjetas, y no hubo absolutamente nadie. A las 9 en punto, solo había una persona que quería oración. Now, tonight, the prayer cards will be given out. I'm glad to hear that. I'm glad to see they're making ready for one sick person, which I will pray for. But the services tonight, maybe it was a bad morning and people didn't get out. Ahora esta noche, los cultos o las tarjetas entregarán las tarjetas de oración. Me alegra oírlo. Me alegra ver que ellos están preparando para una persona enferma por la que he de orar. Pero hubo los servicios esta noche. Sí, tal vez fue una mala mañana y la gente no salió. So tonight they'll be giving out the prayer cards at 6:30 tonight. Those, if we can tell by that, then how to base my message, whether it's to be to divine healing or what, or change my subject into a way of divine healing, or whether it's to be just for the salvation of souls. Y esta noche, ellos repartirán las tarjetas de oración a las 6:30 esta noche, esas. Y entonces podremos entender según eso en qué basar mi mensaje, ya sea para la sanidad divina o lo que sea sobre, o cambiar mi tema acerca de sanidad divina, o si será para la salvación de almas. Now, let us bow our heads just a moment in prayer. Oh God, most righteous Father, we are so happy this morning as we come into thy sanctuary, to look up into the skies,
See how great thou art, as the brother just sang a few moments ago. Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento en oración. Oh Dios, justísimo Padre, estamos muy contentos esta mañana al entrar en tu santuario, al mirar a los cielos, ver cuán grande eres, como cantó el hermano hace unos momentos. And to see you spread your great wings from skies to skies as the mother eagle taking her little ones from the nest. And before she takes them from the nest, she just swings her great wings out and let the little ones see how great she is and how powerful. Then they can trust in her wings because they're making their first flight from their nest. Y al verte extender tus grandes alas de cielo a cielo, así como la madre águila sacó a sus pequeños del nido, y antes de sacarlos del nido, ella extiende sus grandes alas y deja que los pequeños vean lo grande y poderosa que ella es. Entonces pueden confiar en sus alas, porque están tomando su primer vuelo del nido. Lord God, today we're so glad that we can look up and see the stars and the skies and the moon and the great solar system as it revolves in such perfect harmony. Then we see how great thou art. Señor Dios, hoy nosotros estamos muy contentos de poder levantar la mirada y ver las estrellas en los cielos y la luna y el gran sistema solar mientras gira en perfecta armonía. Entonces vemos cuán grande eres tú. And if it comes time for us to leave this nest of this world, we have confidence to know that He who set the stars in their orbits, who made the heavens and the earth, can certainly guide our helpless soul into a place that He has promised. For we can see how great Thou art. Y si llegara el momento de dejar este nido de este mundo, tenemos la confianza de saber que Él, quien puso las estrellas en sus órbitas, quien hizo los cielos y la tierra, ciertamente puede guiar a nuestra alma indefensa a un lugar que Él ha prometido, porque podemos ver lo grande que eres. And as we feel that we're living in the last days just before the coming of that marvelous Son of Thine, that dear beloved Savior, we pray today that you'll remind us of how close this is, this great event. Y al sentir que vivimos los últimos días, justo antes de la venida de ese maravilloso Hijo tuyo, ese amado Salvador, oramos hoy que tú nos recuerdes de lo cerca que está este gran evento. And may every soul in here just dismiss every other thought at this time. And Father, we pray that you'll speak to us through thy word today, that we might see by the wisdom of the prophets in the days gone by just how close the coming of the Lord is. Y que cada alma aquí simplemente descarte todo otro pensamiento en este momento. Y Padre, oramos para que nos hables hoy a través de tu palabra, que podamos ver por la sabiduría de los profetas de los días pasados exactamente cuán cerca está la venida del Señor. When we read our newspapers and hear the radios, we know that there's something wrong. And our spirits tell us that something is altogether wrong. Al leer nuestros periódicos y oír los radios, sabemos que algo anda mal, y nuestros espíritus nos dicen que algo marcha completamente mal. And give us that today which we have need of. Save those, Lord, who are savable today. And heal those who are in need of healing today. Y danos hoy aquello que necesitamos. Salva a esos, Señor, que hoy son salvables. Y sana a los que necesitan sanidad hoy. We pray that you'll open our ears to hear thy word. Open the mouth of your servant and speak now the things that would be appropriated for your church at this hour. For we ask it in the name of thy loving Son, the Lord Jesus. Amen. Y oramos que abras nuestros oídos para oír tu palabra.
Abre la boca de tu siervo y habla ahora las cosas que sean apropiadas para tu iglesia en esta hora, porque lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Over in the Old Testament, in the book of Daniel, the 5th chapter and the 25th verse, I wish to read. And you who are taking your scriptures down. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el capítulo 5 y el versículo 25, quiero leer. Y para ustedes que están anotando sus escrituras. And now we're sorry that we do not have ample seating room for those that are standing. I want to read from the 25th verse. And may the Lord add his blessing. And this is the meaning that was written, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y lamentamos que no tengamos suficiente cabida para sentar a los que están de pie. Quiero leer del versículo 25 y que el Señor añada su bendición. Y el significado que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. As our scriptures this morning take us back into the Old Testament to base our thinking for the next few minutes on a historical event. And we know that history repeats itself ever so often. Nuestras escrituras de esta mañana nos llevan al Antiguo Testamento. Para basar nuestro pensamiento en los próximos minutos en un evento histórico. Y sabemos que la historia se repite cada cierto tiempo. And in my study now I'm studying the Ananias and Fathers and can see through the scriptures how that we are repeating again the age that has passed by. Y en mi estudio ahora, estoy estudiando a los padres antes de Nicea, y puedo ver por las Escrituras cómo es que estamos repitiendo nuevamente la edad que ha pasado. And all Scripture is given by inspiration, and our blessed Lord said that the Scriptures cannot be broken. All the Scriptures must be fulfilled. Y toda escritura es dada por inspiración. Y nuestro bendito Señor dijo que las escrituras no pueden fallar. Todas las escrituras tienen que cumplirse. What a consolation that is to give to we the people that read those scriptures, knowing that what we have read cannot be broken. It gives us the most solid foundation to rest our faith on. And every scripture must be fulfilled. Qué consuelo es para nosotros, las personas que leemos esas escrituras, saber que lo que hemos leído no puede fallar. Nos da la base más sólida sobre la cual reposar nuestra fe. Y toda escritura tiene que cumplirse. Then we find that in the fulfilling of the Scriptures, the Word is so great till many times it has dual fulfillings. And most all of it repeats at least once. Luego vemos que en el cumplimiento de las Escrituras, la palabra es tan tremenda que muchas veces tiene un cumplimiento doble. Y casi toda se repite al menos una vez. For instance, in the Bible, in Matthew, the 2nd chapter, it reads the word, it said, out of Egypt I have called my son. If you'll read that scripture and run the reference, you'll find it back over that God called his son Jacob out of Israel, out of Egypt. And then it also is fulfilled again when he called his son Jesus out of Egypt. And it just keeps repeating itself because it's inspired. Por ejemplo, en la Biblia, en Mateo, el capítulo 2, ella lee así, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo.
Si ustedes leen esa escritura y siguen la referencia, encontrarán allá que Dios llamó a su hijo, Jacob, de Israel, de Egipto. Y luego también se cumple nuevamente cuando él llamó a su hijo, Jesús, de Egipto. Y ella continúa repitiéndose porque es inspirada. If I wrote you a letter, you would perhaps appreciate that letter. And if you wrote me one, I'm sure I would appreciate it. But my letter would just be to you. Therefore, after you read it once, you know all the meaning, and the letter would be insufficient anymore. Anybody else, it was just designated to you, or yours to me. Si yo le escribiera una carta, tal vez usted agradecería esa carta. Y si usted me escribiera una, estoy seguro que yo la agradecería. Pero mi carta solo sería para usted. Por tanto, después de leerla una vez, usted sabría todo el significado y la carta ya no sería suficiente para otra persona. ¿Solo fue dirigida a usted o la suya a mí? But it's not so with God's eternal word. It's inspired. Therefore, it's to all peoples and all ages and to meet all conditions. That's what makes it keep repeating itself. Pero con la palabra eterna de Dios, no es así. Ella está inspirada. Por tanto, es para todo pueblo, en toda edad y para hacerle frente a toda condición. Eso hace que ella se repita. As history swings around, it swings with the history. And it never loses its value because it is the eternal word of the eternal God. It cannot lose its value. A medida que la historia vuelve a repetirse, ella se repite con la historia. Y ella nunca pierde su valor, porque es la palabra eterna del Dios eterno. No puede perder su valor. Our scene this morning is in Babylon. It's very good for us that we find out a little about this great city. Now, I've been studying recently on Babylon out of geographically where it's set, and studying it out of Hossef's Two Babylons, one of the oldest histories of Babylon. Y nuestra escena esta mañana es en Babilonia. Nos beneficia mucho enterarnos un poco de esta gran ciudad. Y recientemente he estudiado a Babilonia, de su lugar geográfico. Y yo estudiaba de las dos Babilonias de Hislop, una de las historias más antiguas de Babilonia. Babylon first appears in the beginning of the Bible. Then it appears in the middle of the Bible. And then it appears in the last of the Bible. Babilonia primero aparece en el principio de la Biblia. Luego aparece en la mitad de la Biblia. Y luego aparece al final de la Biblia. The reason it begins in Genesis is because Genesis is the seed chapter of the Bible. That's where the seed of every thing that's on earth today was started in Babylon, in Genesis, pardon me. And Babylon began in Genesis. La razón que comienza en Génesis es porque Génesis es el capítulo de simientes de la Biblia. Allí es donde comenzó la simiente de todo lo que está en la tierra hoy, en Babilonia, en Génesis, perdónenme. Y Babilonia comenzó en Génesis. It was first founded by Nimrod, which was a son of Ham. And it was first called the Gates of Paradise. Then it was called Babylon. And the word Babylon means backslidden. Ella primero fue fundada por Nimrod, quien era un hijo de Cam. Y al principio fue llamada las Puertas del Paraíso. Después fue llamada Babilonia, y la palabra Babilonia significa descarriada. And Nimrod founded this in one of the most fertile parts of the known world.
And it was a great city. And it was founded in the valleys of Shinar. Y Nimrod fundó esto en una de las partes más fértiles del mundo conocido. Y fue una gran ciudad. Y fue fundada en los valles del Sinar. And Shinar was, the valley of Shinar was the most fertile place in the known world, a great agricultural center. And the great Euphrates River irrigated its lands. The Tigris laid north into the mountain. But the Euphrates irrigated Shinar. Y el Sinar era el valle de Sinar, era el lugar más fértil del mundo conocido, un gran centro agrícola, y el gran río Éufrates regaba sus tierras. El Tigris se extendía hacia el norte, hacia la montaña, pero el Éufrates regaba el Sinar. And right in the middle of this valley, this great city was planted. And it was one of the greatest cities of the day. It was a mighty place. And it was full of scientists and the intelligence of the known world. Y justo en medio de este valle fue situada esta gran ciudad. Y fue una de las ciudades más importantes del día. Era un lugar poderoso. Y estaba llena de científicos y de la inteligencia del mundo conocido. The city was 120 miles around it to take the city. And the walls were some 200 feet across and most 300 feet high. You could run 6 chariots abreast around this wall and race around the wall. La ciudad tenía un perímetro de 193 kilómetros para abarcar la ciudad. Y las paredes tenían unos 61 metros de ancho y casi 91 metros de altura. Se podía correr 6 carros, uno al lado del otro, alrededor de esta pared, y hacer carreras sobre la pared. And then the city also had in it great mammoth streets. And these streets were almost equal or better than equal with the modern streets of today. Y luego, la ciudad también tenía grandes calles enormes, y estas calles eran casi iguales, o mejor que iguales, con las calles modernas de hoy. They were some 200 feet wide. That was altogether strange for a city of them days, because the streets were narrow, just for a small chariot to go through. Eran de unos 61 metros de ancho. Eso era del todo extraño para una ciudad de aquellos días, porque las calles eran estrechas, solo para que pasara un pequeño carro. Some time ago it was my privilege to be in Oslo, Norway. And down into the old part of the city, which is well over 1,000 years old, you could hardly squeeze an automobile through the city streets. Because the only transportation they had was chariots or horsemen. Hace algún tiempo tuve el privilegio de estar en Oslo, Noruega. Y en esa parte antigua de la ciudad, que tiene más de 1,000 años, difícilmente se podría hacer pasar un automóvil por las calles de la ciudad, porque el único transporte que tenían eran carros u hombres a caballo. And that's the way all the old ancient cities were built, but this Babylon had 200 feet wide streets. The armies could march up in full armor and all of abreast in 200 feet wide chariot after chariot. Y así se construyeron todas las antiguas ciudades. Pero esta Babilonia tenía calles de 61 metros de ancho. Los ejércitos podían marchar con toda la armadura y uno al lado del otro. Y 61 metros de ancho, carro tras carro. And it was built something on the order of Rome today, where modern Babylon sits. Every street led to the capital. And the throne,
The throne was a great place in the center of the city, and before the throne run the great river Euphrates. Y se construyó algo al estilo de Roma, hoy, donde está la Babilonia moderna. Cada calle llevaba al Capitolio y al trono. Quiero decir al trono. El trono era un gran lugar en el centro de la ciudad. Y frente al trono corría el gran río Éufrates. And the great gates of this city, 200 feet wide and some 150 or 200 feet high, made of solid brass. Oh, it was a mammoth city. And all along its walls, it had great swinging gardens. And these gardens were great places of amusement. Y las grandes puertas de esta ciudad medían 61 metros de ancho y unos 46 metros, o casi 61 metros de altura, hechas de bronce macizo. Oh, era una ciudad gigantesca, y a lo largo de sus muros había grandes jardines colgantes, y estos jardines eran grandes lugares de diversión. And in the city they had purpose that they could live just about any way they wanted to live. So they thought then if they could do that, they'd build a tower so high that if the floodwaters of judgment ever come, that they'd just run up on the tower and would be safe. Y en la ciudad, ellos se habían propuesto poder vivir de cualquier manera que quisieran vivir. Y entonces pensaron que si habían logrado eso, ellos construirían una torre tan alta que si alguna vez llegara el diluvio del juicio, que simplemente subirían corriendo a la torre y estarían a salvo. Do you see, it's just the picture of modern America. Trying to get a Sputnik or something to get over to the moon, thinking that we'd be safe, but God sees you no matter where you are. ¿Ven ustedes? Simplemente es un cuadro de la América moderna, queriendo conseguir un Sputnik o algo así y pasar a la luna, pensando que estaríamos a salvo. Pero Dios los ve, no importa dónde estén ustedes. And in this city, they had all kinds of devices of sin. And when any place thinks itself is secured, then violence and evil sets in. Y en esta ciudad, ellos tenían todo tipo de maquinación de pecado. Y cuando cualquier lugar piensa que está seguro, entonces aparece la violencia y el mal. They had the best scientists in the world. They had the best armies in the world. They had the best chariots in the world. The best trained man that there was. Ellos tenían los mejores científicos del mundo. Tenían los mejores ejércitos del mundo. Tenían los mejores carros del mundo. Los mejores hombres entrenados que había. And the scientists and all the armor. They were supreme. They were far above any of the rest of the nations. And they, really the rest of the nations, kindly looked up to them, or bowed to them. Y los científicos y toda la armadura, ellos eran supremos. Estaban muy por encima de cualquiera de las demás naciones. Y a ellos, en realidad, el resto de las naciones los admiraban o se doblegaban ante ellos. And when a nation gets in that condition, then they think they can just do what they want to and get by with it. But remember, no matter how high the walls is, God looks down from the heavens. And God hates sin. He loves the sinner, but he hates his works, sin. Y cuando una nación llega a esa condición,
Entonces, piensan que pueden hacer lo que quieran y no sufrir consecuencias. Pero recuerden, no importa cuán altos sean los muros, Dios mira hacia abajo desde los cielos. Y Dios odia el pecado. Él ama al pecador, pero Él odia sus obras, el pecado. And in this great city they had become very wicked. They thought, well, we can just do anything that we wish to because there's nothing can bother us. If that isn't just about the picture of our nation today, just spurning God. Now they spurned God's mercy back there also. Y en esta gran ciudad se habían vuelto muy malvados. Ellos pensaban, bueno, podemos hacer lo que queramos, porque nada nos puede perturbar. Si ese no es exactamente el cuadro de nuestra nación hoy, rechazando a Dios. Ahora, ellos allá también habían rechazado la misericordia de Dios. They had a prophet in that city by the name of Daniel. And you could imagine a man of God seeing sin and divisiveness as it was. He screamed out against it. But they just laughed at him as if to think, that old fellow don't know what he's talking about. Tenían un profeta en esa ciudad que se llamaba Daniel. Y ustedes podrán imaginarse a un hombre de Dios al ver el pecado y esa maquinación en tal condición. Él clamó en contra de eso, pero ellos solo se rieron de él, como si pensaran, ese anciano no sabe de lo que está hablando. And so is it today that our peoples of this day has become so unconcerned about God, till we feel that we can just live any way we want to and get by with it. But you can't do it. You'll never be able to do it. God will judge sin. Y así es hoy, que nuestra gente de este día se ha vuelto tan desinteresada de Dios que sentimos que podemos vivir como queramos y no hay problema. Pero eso no se puede. Uno nunca podrá hacerlo. Dios juzgará el pecado. Someone said to me some time ago, said, preacher, our foundation of America was founded upon the reverence and the respects of our forefathers. They were religious men. Therefore, God will protect this nation forever. Alguien me dijo hace algún tiempo, dijo predicador, nuestro fundamento de América se fundó en la reverencia y los respetos de nuestros antepasados. Ellos fueron hombres religiosos. Por tanto, Dios protegerá a esta nación para siempre. He will have no more respect for us than he did for Israel. Israel was his called and chosen people. And when they sowed, they reap what they sowed. And that goes for individuals. Él no nos respetará más que lo que respetó a Israel. Israel fue su pueblo llamado y elegido. Y cuando ellos sembraron, cosecharon lo que sembraron. Y eso se aplica a individuos. No matter how holy or church we claim to belong to, or how good we try to live, God is obligated to his word to judge us according to what he has said. No importa cuán santa sea una iglesia a la cual reclamemos pertenecer o lo bien que tratemos de vivir, Dios está obligado a su palabra a juzgarnos de acuerdo con lo que Él ha dicho. Now I've made this statement. If this nation escapes judgment, God will be obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for sinking them and burning them up. For we are just as wicked as Sodom and Gomorrah ever was. Y yo he hecho esta declaración. Si esta nación se escapa de juicio, Dios estará obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse por hundirlos y quemarlos,
Porque nosotros somos tan malvados como lo fueron Sodoma y Gomorra. And if he sunk Sodom and Gomorrah and burnt them up because of their sin, and he doesn't deal the same way with us, then he would be unjust and owe them an apology. Y si él hundió a Sodoma y Gomorra y los quemó a causa de su pecado, y si él no nos trata de la misma manera, entonces él sería injusto y les debería una disculpa. God doesn't have to apologize to nobody or nothing. Sin will be judged and it will be punished just as sure as there's a God who can make judgment. And God's judgment is holy. Dios no tiene que pedirle disculpas a nadie, ni a nada. El pecado será juzgado y será castigado, tan cierto como hay un Dios quien puede juzgar, y el juicio de Dios es santo. God is holy, and therefore his judgments and his works must be just and holy because it becomes a holy God. For his works and his judgment. Dios es santo, y por tanto, sus juicios y sus obras deben ser justas y santas, porque es propio de un Dios santo, debido a sus obras y a su juicio. And oh, how this city, waiting in sin, how our nation today, waiting in sin, we just think because that we are Presbyterians or Baptists or Pentecostals or something, that's all God requires. He requires justice. And that's the only thing that his law will be recognized, is justice. He's no respecter of denomination. Y, oh, esta ciudad como se revolcaba en el pecado. Como nuestra nación, hoy, revolcándose en pecado. Simplemente pensamos que porque somos presbiterianos, o bautistas, o pentecostales, o algo, que eso es todo lo que Dios requiere. Él requiere justicia, y eso es lo único que su ley será reconocida. Es la justicia. Él no hace acepción de denominación. En el libro de Acts, el 10th chapter, el 35th verse, el prophet said, I perceive that God is no respecter of nation or person, but will accept such as will serve him in righteousness. En el libro de los Hechos, el capítulo 10 y el versículo 35, el profeta dijo, comprendo que Dios no hace acepción de nación ni de persona, sino que aceptará a los que le sirvan en justicia. No matter what church you belong to, God expects you to respect Him. Amen. And He wants you to serve Him in righteousness. Amen. If we fail to take them the gospel, then God will judge them according to the knowledge that they had and how respectable they was to it. No importa a qué iglesia usted pertenezca, Dios espera que usted lo respete a Él, y Él quiere que usted le sirva en justicia. Si no les llevamos el Evangelio a ellos, entonces Dios los juzgará de acuerdo al conocimiento que ellos tenían y los respetuosos que fueron con respecto a eso. Oh, blessed be His name. Amen. As you can just simply feel in this day that we're living, something's just about to happen. Amen. Oh, I'm looking with great anticipations for some glorious morning. Amen. For the troubles to all be over and the blessed Lord shall come. God. And we will be caught up to meet Him in the air. Oh, bendito sea su nombre. Así como uno simplemente puede sentir en este día en el que estamos viviendo que algo está a punto de suceder. Oh, estoy esperando con gran anticipación por una mañana gloriosa, cuando los problemas todos se acabarán y el bendito Señor vendrá y seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire. Oh, it should be the very motive of every heart.
and the very objective of every heart to be looking for that time. To see when our troubles and trials will be over. Oh, debería ser el propio motivo de cada corazón y el propio objetivo de cada corazón estar esperando ese momento para ver cuando terminen nuestros problemas y pruebas. And when we turn our thoughts now to Babylon again for to continue our message, we find in this great city that when they got all secured, no nation could get to them. While they had 200-foot walls to dig through, hundreds of feet high in the air, and great brass gates that it would take a company of soldiers to swing loose. Y cuando volvemos ahora nuestros pensamientos nuevamente a Babilonia para continuar nuestro mensaje, encontramos en esta gran ciudad que cuando tuvieron tanta seguridad, ninguna nación podía llegar a ellos, pues tendrían que cavar a través de paredes de 60 metros, a cientos de pies en el aire, y grandes puertas de bronce que requería una compañía de soldados para abrir. They were well fortified. They had no need to be worried of any other nation. Now that part was all right. But when they put sin in there, then remember God can look anywhere and see you. No matter how fortified you are. Ellos estaban muy bien fortificados. No tenían que preocuparse de ninguna nación, pues esa parte estaba bien. Pero cuando le dieron cabida allí al pecado, entonces, recuerden, Dios puede mirar en cualquier parte y verlos, no importa qué tan fortificado esté usted. Now I'm going to say this. There's only one way for the Christian to be fortified. That's under the blood of the Son of the living God. That's one thing he cannot look through and judge. If you're covered by the blood, then God will not see you. He said in the scriptures, when I see the blood, I will pass over you. Y quiero decir esto. Solo hay una manera para el cristiano estar fortificado. Es bajo la sangre del Hijo del Dios viviente. Eso es algo a través de lo que él no puede ver ni juzgar. Si usted está cubierto por la sangre, entonces Dios no le verá. Él dijo en las Escrituras, cuando vea la sangre, pasaré. Yo pasaré de vosotros. But these people were unconcerned about that. They had their own religion, so they lived by them. You know, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Pero estas personas estaban despreocupadas por eso. Tenían sus propias religiones y se regían por ellas. Ustedes saben, hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin son los caminos de muerte. Now, in this city, they had a king that was one of these modern frolic boys. Oh, something like some of our radio comedians. A modern Arthur Godfrey, or Elvis Presley, or someone like that. Oh, he was a great big-time boy. And he liked his big times. So he was going to throw a little rock and roll party for all of his people. Ahora, en esta ciudad tenían un rey que era uno de estos muchachos modernos de parranda, o algo así como algunos de nuestros comediantes de la radio, un Arthur Godfrey moderno, o un Elvis Presley, o alguien así. O él era un gran muchacho de grandes diversiones, y le gustaban sus grandes diversiones, así que él iba a organizar una pequeña fiesta de rock and roll para toda su gente. Oh, if that hasn't been a curse! And to think that men and women who call themselves servants of Christ indulge in such stuff. Records in their house, on their machines. Throw the things out the door. Oh, si eso no ha sido una maldición. Y pensar que hombres y mujeres que se llaman siervos de Cristo se deleitan en tales cosas. Tienen discos en su casa, en sus máquinas.
Tiren esas cosas por la puerta. And this fellow thought, well, now we'll just have a great big time. And he sent out a great invitation to all of the celebrities. He chose his chosen ones, the ones who could dance the best and the women who was the most fairest. And he brought them all into a great big swinging garden just behind the palace for a modern dance. Y este individuo pensó, pues ahora tendremos una gran diversión. Y envió una gran invitación a toda la celebridad. Escogió a sus preferidos, a los que podían bailar mejor y a las mujeres más bonitas. Y los llevó a todos a un gran jardín colgante, allí detrás del palacio, para un baile moderno. And they were going to have a lot of fun. And all the soldiers and all of them got on a good drunk. If that isn't modern America, I don't know where it's at. Amen. So they were having a great time. Y se iban a divertir mucho. Y todos los soldados y todos ellos se emborracharon bastante. Si esa no es la América moderna, no sé dónde está. Así que estaban en su gran fiesta. And they lit up all the tinsel just like a good television show. And they were back there, women, no doubt with babysitters at home taking care of their babies. And the Bible said he called in all of his concubines, and concubine was a legal prostitute. Y sacaron todo el lujo, como un buen programa de televisión. Estaban allá atrás, las mujeres sin duda con niñeras en casa, cuidando a sus bebés. Y la Biblia dice, él llamó a todas sus concubinas. Y la concubina era una prostituta legal. And the only difference is that today they're still the same thing, but not legal. And they left their babies home with babysitters. And they put on their new modern clothes, their little skirts and so forth. And they went to the king's shindig, a rock and roll party. Y la única diferencia es que hoy aún siguen siendo eso mismo, pero no legales. Y dejaron a sus bebés en casa con las niñeras y se pusieron sus nuevas ropas modernas, sus faldas cortas y demás, y fueron al festejo del rey o fiesta de rock and roll. Oh, can't you see America in that same place? Oh, the king endorsed it, so it must be all right. If the king does it, well, that settles it. Oh, ¿no pueden ver ustedes América en esa misma situación? Oh, el rey lo respalda, así que debe estar bien. Si el rey lo hace, pues, asunto resuelto. Well, just because America lets you sell whiskey, cigarettes, and tobaccos, and beer, that doesn't make it right in the sight of God. Amen. God will judge sin. Amen. Pues, solo porque América les permite vender whisky, cigarrillos y tabacos y cerveza, eso no lo justifica a la vista de Dios. Dios juzgará el pecado. You say, well, our nation sells it. But you are to have the real principle of man and woman to keep away from it. Our nation is governed by the devil, like all other nations are. The Bible says they are. Amen. So you can't go with the way the nation is governed. Ustedes dicen, pues nuestra nación lo vende. Pero ustedes deben tener el verdadero principio varonil y femenino y guardarse de eso. Nuestra nación es gobernada por el diablo, como todas las demás naciones. La Biblia dice que lo son. Pues uno no puede guiarse por la manera en que se gobierna la nación. Satan said all these kingdoms are mine. I'll do with them what I want to. And he said to Jesus, I'll give them to you if you'll worship me. Jesus knew he would fall heir to him in the millennium. So he said, it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Satanás dijo, todos estos reinos son míos. Haré con ellos lo que yo quiera. Y él le dijo a Jesús, te los daré si tú me adoras. Jesús sabía que él llegaría a ser el heredero de ellos en el milenio. Por tanto, dijo, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Praise God.
could preach into the church. Amen. Let alone to Satan. No matter what you've got, we are commanded to worship the Lord our God, and Him only shall we serve. Esa es una buena predicación a la iglesia. No solo para Satanás. No importa lo que uno tenga, se nos ordena que adoremos al Señor nuestro Dios y que le sirvamos solo a Él. So the king set the great dinner, and he got all of the food ready, and their best beer, and their wines, the best advertised they had, and he was going to have a great big time. And he invited all the Hollywood girls and all of them, and they all come up, and the best dancers that they had. Entonces el rey celebró la gran cena, y él preparó toda la comida, y su mejor cerveza, y sus vinos, y la mejor publicidad que tenían. Y él iba a tener una gran diversión. E invitó a todas las chicas de Hollywood, pues a todas ellas, y todas llegaron, y las mejores bailarinas que había. They were all in this big garden out there having themselves a modern rock and roll. What a time! Dancing, drinking, making merry. Don't the Bible say they'd be that way? Todos estaban allí en este gran jardín, celebrando una fiesta moderna de rock and roll. ¡Qué tiempo! Bailando, bebiendo, regocijándose. ¿No dice la Biblia que serían así? Said they'd be heady, high-minded, lovers of pleasure more than the lovers of God. Truce-breakers, incontinent, fierce, and despisers of those that are right with God. What a day we are living in. Dice, serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, intemperantes, crueles y aborrecedores de los que están bien con Dios. ¡Qué día en el que vivimos! Now I want you to pinch your spiritual conscience. It was in this time, while they were having all this, and the, I can just see the young ladies with their beer a drinking, and they were doing their rock and roll or boogie woogie. Just having a big time out there, dancing around. Ahora, quiero que pellizquen su conciencia espiritual. Fue en este momento, mientras tenían todo esto, y el puedo verlas a las jóvenes con su cerveza, bebiendo, y ellos haciendo su rock and roll, o boogie-woogie, allá divirtiéndose, bailando allá. And those drunken soldiers, swinging them women around and drawing them up to them and setting them on their lap. And they were just having a little clean fun. That's what America calls it today. Just a little clean fun. It's sin. Y esos soldados borrachos mecían a esas mujeres y abrazándolas y sentándolas en sus piernas. Y ellos solo tenían un poco de diversión sana. Eso es lo que América le llama hoy. Solo un poco de diversión sana. ¡Es pecado! The Bible said she that liveth in pleasure is dead while she is alive. And the way our American women has lost their morals till they hardly know what the word moral means. La Biblia dice la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y la forma en que nuestras mujeres americanas han perdido la moralidad. Ya casi ni saben lo que significa la palabra moralidad. And I was getting after him about it not long ago. And a woman said to me, I told her, I said, you wear them clothes the way you do, you're going to have to answer at the day of judgment for committing adultery. Y yo estaba regañándolas por eso no hace mucho. Y una mujer me dijo, se lo dije. Le dije, al usar esa ropa como usted la usa, usted tendrá que responder en el día del juicio por cometer adulterio. She was a married woman. She said, I'll give you to understand, Brother Branham, that I never did anything wrong. I said, but has the other man that looked at you done anything wrong? Ella era una mujer casada. Dijo, quiero que usted entienda, hermano Branham, que yo nunca he hecho nada incorrecto. Le dije, pero habrá hecho algo incorrecto el otro hombre que la miró a usted. For Jesus said,
Whosoever shall look upon a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Amen. Then when that sinner answers for adultery, you'll answer as a guilty one, for you presented yourself to him in that fashion. Porque Jesús dijo, el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando ese pecador responda por adulterio, usted responderá como la culpable, porque usted se presentó ante él de esa manera. Amen. Say, well, Brother Branham, they sell them kind of clothes. That's the only kind they sell. They still sell sewing machines. Amen. They still got goods. Amen. It's a shame to see the way our women of this day. Oiga, pero hermano Branham, ese tipo de ropas que venden, es lo único que venden. Aún venden máquinas de coser, aún tienen tela. Es una pena ver ese estilo a nuestras mujeres de hoy. You Pentecostal women, what a disgrace! And you man, you Pentecostal man, who let your woman act like that? That shows how much man you really are. You're supposed to be the head of the house. Oh, what a disgrace! Ustedes, mujeres pentecostales, ¡qué desgracia! Y ustedes, varones, hombres pentecostales, que le permiten a su mujer actuar de esa manera. Eso, en realidad, muestra su masculinidad. Se supone que usted es la cabeza de la casa. ¡Oh, qué desgracia! You say, well, your wife smokes cigarettes. What got her into that in the first place? She's wrong in doing it. She's poisoning herself. She's poisoning your children. She's damning the whole family. And a disgrace to the church of the living God. Por decir, pues, que su mujer fuma cigarrillos. ¿Qué la llevó a eso en primer lugar? Ella está mal en hacerlo. Ella misma se está envenenando. Ella está envenenando a sus hijos. Ella está maldiciendo a toda la familia. Y es una desgracia para la iglesia del Dios viviente. And you that let your children, your young girls, get out with these boys. That's getting out here in these modern rock and roll carry-ons. Shame on you, mother and dad. You say, well, they just do as they want to. You still got paddles. Y ustedes que les permiten a sus hijos, a sus jovencitas, salir con estos muchachos. Nosotros, saliendo acá a estas juergas modernas de rock and roll. ¡Qué vergüenza, mamá y papá! Usted dice, pues ellos simplemente hacen lo que quieren. Ustedes todavía tienen paletas. I got two up there. I don't know what they'll be. But if this old man Branham lives long enough and keeps his right mind, they may go, but they'll be full of blisters while they're there. Yo tengo dos allá. No sé lo que ellas serán, pero si este anciano, Branham, vive el tiempo suficiente y mantiene sus cabales, puede que ellas vayan, pero estarán llenas de ampollas mientras estén allí. It's a disgrace. There's more illegitimate children born in the world today in America. Each year, it produces more illegitimate children than the wars produced in 4 years of killing. Oh, it's a great sign of the end time. It sure is. Eso es una desgracia. Hay más hijos ilegítimos naciendo en el mundo de hoy, en América. Cada año eso produce más hijos ilegítimos que las guerras produjeron en 4 años de matanza. Oh, es una gran señal del tiempo, del fin. Seguro que sí. Now, I want you to notice, this king, oh, he was a great fellow. Oh, he was a good Arthur Godfrey. Well, all of his dirty jokes. And you women, staying home. Instead of taking your time for prayer meetings on the mornings, you turn on such a rascal as that and listen at him and then call yourself Christian. Ahora, quiero que ustedes se fijen en este rey. Oh, él era un gran tipo. Oh, era un buen Arthur Godfrey, con todos sus chistes sucios. Y ustedes, mujeres que se quedan en casa, en lugar de usar su tiempo para los cultos de oración en las mañanas, encienden a un bribón como ese y lo escuchan. Y luego usted dice ser cristiana.
What does he do but lay down there with them girls and things? Why, he's the biggest indebtedment this nation's ever had. Oh, yes, he's a real American. If you call that American, it might be a good American, but it's a long ways from Christianity. Amen. But you haven't got time for prayer meeting or read the Bible. Now you can see where we're at. ¿Qué hace él sino acostarse allí con las chicas y cosas? Pues él es la mayor desgracia que esta nación haya tenido. Oh, sí, él es un americano genuino. Si usted llama a eso americano, es... podrá ser un buen americano, pero está muy lejos del cristianismo. Pero no les queda tiempo para el culto de oración o para leer la Biblia. ¿Ahora ven dónde estamos? Those women, those concubines that were up there at the king that night, if they'd listened to Daniel, they wouldn't have been there. Esas mujeres, esas concubinas que estaban allí con el rey esa noche, si hubieran escuchado a Daniel, no habrían estado allí. But notice, as the party went on, you know, and they all got pretty well warmed up with their good wines and whiskeys and beer that they had, and then they said, let's have some fun. Oh, yes, this modern Arthur Godfrey wanted to crack one about the bald-headed preacher or something, you know. Pero noten que a medida que avanzaba la fiesta, ustedes saben, y todos se fueron emocionando con sus buenos vinos y whiskies y cerveza que tenían, pues luego dijeron, vamos a divertirnos. Oh, sí, este Arthur Godfrey moderno quería jugarle una al predicador calvo, o algo así, ustedes saben. So he said, we'll go and get the vessels of the house of their God and we'll just have a little joke. If that isn't a good radio or television gag, I've never seen one. Entonces dijo, iremos por los vasos de la casa de su Dios y así haremos una pequeña broma. Si esa no es una buena broma de radio o televisión, no he visto una. You see, the man dies, but the spirit lives on. Oh, we'll just tell one about this, that, or the other to have a good gag. Here I heard him the other day on the radio singing When the Saints Go Marching in Ragtime. When I see the blood in Boogie Woogie, what a disgrace do you think a holy God can listen to that and be just and not judge it? ¿Ya ven? El hombre muere, pero el espíritu vive. Oh, solo contaremos uno sobre esto, eso o lo otro, para una buena broma. Los oí aquel otro día en la radio cantar cuando los santos marchen ya en jazz. Cuando Dios la sangre ve en Boogie Woogie. ¡Qué desgracia! ¿Creen ustedes que un Dios santo puede escuchar eso y ser justo y no juzgarlo? But we're 45. We're a great nation. We're the greatest in the world. So were they. But what took place? Pero nosotros estamos fortificados. Somos una gran nación. Somos la más poderosa del mundo. También lo eran ellos. Pero, ¿qué sucedió? Said, go get those vessels and let's have a good time. And they went and got the vessels of the Lord, the holy things, which you are the vessel of the Lord. You're God's vessel, where he pours in his Holy Spirit. Dijo, vayan por esos vasos y vamos a pasarla bien. Y fueron y tomaron los vasos del Señor, las cosas santas, lo cual usted es el vaso del Señor. Usted es el vaso de Dios, en donde Él vierte su Espíritu Santo. And they said, let's get some jokes on them, the holy roller. So they goes and gets it and fills up their dishes or their the things with wine. Y ellos dijeron, vamos a jugarles unas bromas al santo rodador. Entonces fueron a traerlo y llenaron sus platos o sus las cosas con vino. And then this modern Arthur Godfrey, while the girls were sitting on the soldiers' laps and making whoopee and having a big time and they're frolicking and going on and maybe a husband at home babysitting and maybe a woman at home babysitting and her drunken husband up there, just about half and half. Y luego, este Arthur Godfrey, moderno, mientras las chicas estaban sentadas en las piernas de los soldados y estaban de juerga, y en esa gran diversión, y en su juerga, y ese comportamiento,
y tal vez un marido en casa cuidando a los niños, y tal vez una mujer en casa cuidando a los niños, y su esposo borracho allá. Algo más o menos parejo. And there they were. All in this big time, well fortified, nothing can bother them. Sure, the greatest nation under the heavens they were. All the great scientists was in their realms. Y allí estaban, en toda esta gran diversión, bien fortificados. Nada les podía molestar, seguro. Era la nación más grande bajo los cielos. Todos los grandes científicos estaban en su reino. All the great war implements was under their control. They were behind the walls. So nothing could bother them. They were having a good time. They didn't know that God could look down on them. Todos los grandes implementos de guerra estaban bajo su control. Ellos estaban detrás de las paredes, así que nada podía molestarlos. Estaban pasándola bien. Ellos no sabían que Dios podía mirar abajo y verlos. There, in that this modern king with his Elvis Presley jokes and singing, they were probably having him a big time. So he said, bring out those holy rollers and let's have some fun. Y allí en eso, este rey moderno con sus bromas de Elvis Presley y cantando, probablemente se estaban divirtiendo mucho. Entonces dijo, traigan a esos santos rodadores y vamos a divertirnos un poco. So he pours the wine into the vessel and he was drinking it and saying, oh, that's a good one. All the tinsel and all of them, yes, that's good. Y sirve el vino en el recipiente y lo bebía y decía, oh, qué bueno. Todo el oropel y todos ellos, sí, muy bueno. Just like America today, with some of their rotten gags and so forth that they have on television and radio and in their modern, and you people that call yourselves Christians listening to such stuff. Now you can see where we're standing. Igual que América hoy, con algunas de sus bromas podridas y demás que tienen en la televisión y la radio. Y en sus modernos, y ustedes, personas que se llaman cristianos, escuchando esas cosas, ahora pueden ver dónde estamos parados. You Methodists, Baptists and Presbyterians, you good Pentecostals, something happened to you. Your desires got wrong. For what's in your heart you'll do. Ustedes, metodistas, bautistas y presbiterianos, ustedes, buenos pentecostales, algo les sucedió. Sus deseos se desviaron, porque lo que está en su corazón, ustedes harán. You couldn't make, it would be no great surprise to me to see a pig on a manure pile eating. That's his nature. But it would sure surprise me. I never did see and never will see a lamb eating with him. Because the nature in him is different. No se puede hacer. No me sorprendería mucho ver a un cerdo en un montón de estiércol comiendo. Esa es su naturaleza. Pero claro que sí me sorprendería. Nunca vi y nunca veré a un cordero comiendo con él. Porque la naturaleza en él es diferente. You don't see Christians doing those things. Their nature. The nature of the great Holy Spirit. Amen. Won't let them do those things. The Bible said if you love the world or the things of the world, the love of God's not even in you. Amen. Now you can judge yourselves. Or the Word judges you. If you love those things, the love of God's gone from you. Uno no ve a los cristianos haciendo esas cosas. Su naturaleza, la naturaleza del gran Espíritu Santo no les permite hacer esas cosas. La Biblia dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Ahora ustedes mismos se pueden juzgar o la palabra los juzga. Si ustedes aman esas cosas, el amor de Dios se ha ido de ustedes. God has first place or no place. Blessed be his name. Praise God. I'm so glad of that. I'm so glad that he's pure and holy. We can put confidence in him. He compromises with nothing. Amen. He's God and God alone.
Dios tiene el primer lugar o no tendrá lugar. Bendito sea su nombre. Estoy muy contento por eso. Estoy muy contento que Él es puro y santo. Podemos confiar en Él. Él no cede ante nada. Él es Dios y es Dios solo. It's not, he's not going to come down to us. We got to measure up to him. He ain't going to come to our thoughts. We got to measure to his thoughts. He ain't going to listen to our commandments. We're going to listen to his commandments. No es. Él no se va a rebajar hacia nosotros. Nosotros tenemos que cuadrar con él. Él no va a venir según nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que cuadrar con sus pensamientos. Él no va a ceder a nuestros mandatos. Nosotros tenemos que escuchar sus mandatos. But of course we can do just what we want to. And I say this with respect. 90% of the pastors I've got so weak they won't preach against it. It's a meal ticket to them. Pero desde luego, podemos hacer lo que queramos. Y digo esto con respeto. El 90% de los pastores se han vuelto tan débiles que no predican contra eso. Es un boleto para ellos comer. I'd rather have starve and wear grass sacks to cover my nakedness and preach the gospel of the truth than to have to have fried chicken 3 times a day and compromise with the devil's trash. Yo prefiero casi morirme de hambre y usar estopa para cubrir mi desnudez y predicar el evangelio, la verdad, que necesitar comer pollo frito 3 veces al día y ceder ante la basura del diablo. Getting to be an old man. And I stood for it when I was a young man. I want to stand more gallant now, for I see the hours at hand. What do you think the prophets of the Old Testament would do if they rose today? Look at the conditions. Estoy envejeciendo. Y yo defendí eso cuando era joven. Quiero defenderlo ahora de una manera más valerosa, porque veo que la hora está cerca. ¿Qué creen ustedes que harían los profetas del Antiguo Testamento si se levantaran hoy? Miren las condiciones. And this fellow with his wine bottle up, drinking, having a big time, he said, just a minute. All you all listen to me. Turn your radios on now. The vulgar, dirty, filthy things. That's permitted, uncensored programs. Y este individuo, con su botella de vino en alto, bebía en gran diversión, dijo, esperen un minuto, todos ustedes escúcheme, enciendan ahora sus radios. Las cosas vulgares, inmundas, sucias que se permiten en programas sin censura. When did it start? Look back to the history. It started back during the days of Clare Bow. And when this scheming, ungodly Texan went out there and made these women's underneath clothes that made them look sexy. And this began... ¿Cuándo empezó? Miren atrás en la historia. Comenzó ahí en los días de Clara Bow. Y cuando este tejano impío y mañoso fue allá e hizo estas ropas interiores femeninas que las hacía lucir sexy. Y esto comenzó. The first vulgar song they let pass was about the ladies rolling down their stockings and showing their pretty knees. They got by with that. And now it's uncensored. They can say and do what they want to. The devil's took the thing without firing a shot. It's right. La primera canción vulgar que dejaron pasar fue sobre las mujeres que bajaran sus medias y mostraran sus bonitas rodillas. Ellos se salieron con la suya, y ahora está sin censura. Pueden decir y hacer lo que quieran. El diablo se ha tomado la cosa sin un solo disparo. Así es. What do you think them Hollywood prostitutes in hell today would do if they could return? They'd make it different. But their influence upon the world has set the world in a flame of corruption. ¿Qué creen ustedes que esas prostitutas de Hollywood hoy en el infierno harían si pudieran regresar? Lo harían diferente. Pero su influencia sobre el mundo ha encendido al mundo en una llamarada de corrupción. Oh, blessed be the name of the Lord.
What ought the influence of the Christian church to do? Set the world aflame with Christianity. But instead of that, we try to pattern after them. Christ is our example, and not some Hollywood star, some television star. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué debe hacer la influencia de la iglesia cristiana? Encender al mundo en llamas con el cristianismo. Pero en lugar de eso, tratamos de seguir el ejemplo de ellas. Cristo es nuestro ejemplo, y no alguna estrella de Hollywood o alguna estrella de televisión. But we're modern. We smoke Paramels. And you'll go to hell for doing it. The pictures of the girls out here with cigarettes, beautiful looking women. That's a deceit of the devil. Yes. Look at her a few years after she smoked with TB laying on her, dying a wretch. Yes. But it's modern and you put it before the young people. Pero somos modernos. Fumamos Pall Mall. Y usted se irá al infierno por hacerlo. Las fotos de las chicas acá con cigarrillos, mujeres hermosas. Eso es un engaño del diablo. Mírenla unos años después de fumar con tuberculosis, tendida allí, muriendo, desgraciada. Pero eso es algo moderno, pudiendo presentarlo ellos ante los jóvenes. And you put up a picture of divine healing or something, or Christ, they wouldn't permit you to do it. But we are modern. We have to go like the rest of the world. Y uno colgar una foto de la sanidad divina, o de algo, o de Cristo, no le permiten hacerlo. Pero somos modernos. Tenemos que actuar como el resto del mundo. All the great signs, the beer, the Earl's 92, and the Pabst Blue Ribbons, and all of those. What do? They put it on those television programs because it's tax-free. The devil has so made it. Todos los grandes letreros de la cerveza, la de Hortel 92 y la de Pabst Blue Ribbon y todas esas, ¿qué hacen? Las ponen en esos programas de televisión porque es libre de impuestos. El diablo lo ha hecho así. Oh, God, be merciful. Can't you see, folks, we're at the end of the road? How the devil has gulched in on those things. He's permitted because he knows it's his days is numbered. Oh, Dios, ten misericordia. ¿No pueden ver, amigos? Estamos al final del camino. El diablo ha hecho tremenda emboscada con esas cosas. Él lo ha permitido porque sabe que sus días están contados. So this young fellow with his wine glass, tipping it to the toast. Oh my, I'd imagine all the men want to act like him. See the little boys out in the schools when they have to pull their little overalls down across their hips and let their hair grow out like a bunch of hoodlums to act like Elvis Presley. Y este joven con su copa de vino la inclinó para el brindis. Oh, vaya, me imagino que todos los hombres querían actuar como él. Miren a los niños en las escuelas cuando se tienen que bajar los pequeños overoles a las caderas y dejarse crecer el cabello como una cantidad de delincuentes para ser como Elvis Presley. God bless that dean of that college the other day. That said, you'll straighten up and dress like men or you'll get out of this college. Amen. That's a real American. Amen. Praise God. Praise the Lord. He said when they dress like that, they act like that. Amen. And that's true. Dios bendiga a ese decano de esa facultad del otro día, que dijo, ustedes se arreglan y se visten como hombres o se salen de esta facultad. Eso es un verdadero americano. Él dijo, cuando se visten así, actúan así. Y es verdad. And when you dress like a prostitute, you'll act like one. Oh, you have a lot to do. What kind of spirit is in you? Certainly it makes you act what's in you. It makes you dress and act and live. Whatever's in you, it governs you. Certainly. Y cuando usted se viste como prostituta, actuará como una. Oh, tiene mucho que ver en usted, la clase de espíritu en usted. Seguro, hace que lleve a cabo lo que hay en usted. Le hace vestir y actuar y vivir.
Lo que haya en uno, lo gobierna. Seguro. But now he has his glass on. Oh, how he was just in his great smile. His little shimmy he was going to do before all the people. That isn't a good television program. Wouldn't Hollywood have went for that act? Pero ahora, él tiene levantada su copa. Oh, él estaba con su gran sonrisa, con su pequeño paso de baile que iba a hacer ante toda la gente. ¿No sería eso un buen programa de televisión? ¿No habría aceptado muy bien ese acto Hollywood? Oh, I'll tell you, he says. Here's what we'll do. You know that bunch of holy rollers we used to have around here? See? And just about the time he started to take a drink, he looked over against the wall. Oh, oigan, dice, vamos a hacer esto. ¿Saben de ese montón de santos rodadores que teníamos por aquí? ¿Ven? Y justo en el momento en que iba a beber, él miró hacia la pared. You know, in the garden there was a great candlestick hung up, and there was a plaster on the wall, and the lights was reflecting against this plaster from the garden. And his eyes bulged out! And he really got all shook up. The Bible said he did. Said that his bones went out of joint, and they beat together. Yes, in some of these days, this nation's going to be all shook up, sure enough. ¿Saben? En el jardín había un gran candelabro colgado, y había estuco en la pared, y las luces se reflejaban contra ese estuco en el jardín. Y los ojos por poco se le salen, y él realmente se turbó. La Biblia lo dice. Dice que sus huesos se descoyuntaron y daban el uno contra el otro. Sí, y algún día de estos, esta nación en verdad va a estar toda estremecida, no cabe duda. Oh, yes. Sure. They said them holy rollers, them divine healers, that, this, that, and the other. What all they are. Just wait. God's just. He'll send the message anyhow. He did in all other ages. He'll do it now, and he is doing it. And the revival is just about over. Oh, sí, seguro. Ellos dijeron, esos santos rodadores, esos sanadores divinos, aquello, esto, aquello y lo otro, todo lo que son. Solo esperen. Dios es justo. Él enviará el mensaje de todos modos. Lo hizo en todas las otras edades. Él lo hará ahora, y él lo está haciendo. Y el avivamiento casi ha terminado. You remember as thus saith the Lord? I said, America made her final decision in 1946. Watch since then. She's gone. And there's nothing left but judgment and chaos. Ustedes recuerdan, fue así, dice el Señor. Dije, América tomó su decisión final en 1946. Miren, desde entonces, ella está perdida. Y no queda más que el juicio y el caos. Look what's happening that much time. Just watch it how it's going to keep faster and faster. We're at the end. We're living in the shadows of his coming. Miren lo que ha pasado en ese espacio de tiempo. Solo observen eso. Cómo va a continuar más y más rápido. Estamos al final. Estamos viviendo en las sombras de su venida. There will be signs in the heavens above and in the earth. Man's heart's failing, fear, perplexed of time, distress between the nations. How the people will be heady, high-minded. How the daughters of Zion, the church of all, haughty, high-minded, with the way she walked and mince and twist as she went. Y habrá señales en los cielos, arriba, y en la tierra. Los corazones de los hombres desfalleciendo. El temor. Perplejos por los tiempos, angustia entre las naciones, cómo la gente sería impetuosa, infatuada, cómo las hijas de Sión, la iglesia, caminarían soberbias, altivas, cómo ella caminaría, danzando y meciéndose a medida que caminaba. Where are we at? We're with Balthasar's big rock and roll party, and the church has been caught in the tide. Through television, through radio, through Hollywood. There we are. ¿Dónde estamos?
Estamos con la gran fiesta de rock and roll de Belsasar. Y la iglesia ha sido atrapada en la marea, por la televisión, por la radio, por Hollywood. Y ahí estamos. Real Christian women bobbing off their hair, wearing makeup on their faces, dressing in little old dirty clothes, because reprobate people has told them there's no harm in it. Verdaderas mujeres cristianas, cortándose el cabello, se maquillan la cara, se visten con ropa vulgar e inmunda, porque réprobos les han dicho que no hay mal en ello. A Christian woman preacher sent a girl down here the other day, looked like she was poured into her clothes. She said, oh, Brother Branham, you're from the old school. Our pastor liberates women. I said, liberate them from what? They're liberating them from Christ and common decency. Una mujer cristiana, predicadora, envió a una niña aquí el otro día. Parecía como que la habían vaciado en la ropa. Ella dijo, oh, hermano Branham, usted es de pensamiento anticuado. Nuestra pastora libera a las mujeres. Yo dije, ¿de qué las libera? Ellos las están liberando de Cristo y de la decencia común. Oh, very famous the woman is, certainly. Anything it does, that's a child of hell. By their fruits you shall know them. What a day we are living in. Oh, la mujer es muy famosa, no cabe duda. Pero cualquier cosa que haga eso es un hijo del infierno. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué día en el que vivimos? Sure, I don't really know it says how, what kind of clothes you wear and so forth. But woman, do you realize what you're doing? You're making yourself a sex mark to every old scallywag rascally comes by. But you want liberation. It shows what spirit that's in you. You want to get free from church, free from Christ, free from the Holy Spirit, so you can live like the rest of them. Por supuesto. Yo no creo. Sé qué dice cómo hacerlo, qué tipo de ropa vestir y demás. Pero mujer, ¿se da cuenta de lo que está haciendo? Usted se está convirtiendo en un blanco sexual para todos los viejos bribones que pasan. Pero ustedes quieren la liberación. Muestra qué espíritu hay en ustedes. Quieren liberarse de la iglesia, liberarse de Cristo, liberarse del Espíritu Santo, para que puedan vivir como el resto de ellas. That don't exclude the Branham Tabernacle. That includes the Branham Tabernacle. All have sinned and come short of the glory of God. Here we are. Eso no excluye al tabernáculo Branham. Eso incluye al tabernáculo Branham, a todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí estamos. Oh, what a day, what a time. And he's all shook up. And he looked. And over against the wall, there was a part of a man's hand. And it was writing on the wall. Meeny, meeny, tekel, upearson. Oh, qué día, qué tiempo. Y él estaba todo estremecido. Y miró, y contra la pared había parte de la mano de un hombre. Y ella estaba escribiendo en la pared. Mene, mene, tekel, upearson. Oh, all of them begin to watch this modern Godfrey. It had so much popularity. What's the matter with him? He's all shook up, sure enough. He's standing. Here the Bible said his knees were beaten together. And something had happened. Oh, todos ellos comenzaron a observar a este moderno Godfrey, que tenía mucha popularidad. ¿Qué le pasa a él? Él está todo estremecido, por supuesto. Él está de pie. La Biblia dice, sus rodillas daban una contra la otra. Y algo había sucedido. What? He couldn't understand it. He thought no one could get to him. But God can get to you. No matter where you are, he knows you. He knows your works. ¿Qué? Él no lo entendía. Pensó que nadie podría llegar a él. Pero Dios puede llegar a usted. No importa usted dónde esté.
Él le conoce. Él conoce sus obras. So he says there's only one thing to do. That's called the pastor. So he went and got the pastor and the cardinal, the archbishop and the popes of his church. And he brought them all in. He said, what does this mean? Así que él dice, solo hay una cosa por hacer. Eso es llamar al pastor. Entonces fue y llamó al pastor, al cardenal, al arzobispo y a los papas de su iglesia. Los trajo a todos. Él dijo, ¿esto qué significa? Now you're going to see a modern America. They never know nothing about the supernatural. So they couldn't understand it. Blessed be the name of the Lord. Could you doubt that if they had called the spirit of the living God a fortune teller or a devil? Ahora ustedes verán una América moderna. Ellos no sabían nada de lo sobrenatural, así que no podían entenderlo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Podrían ustedes dudar entonces que ellos llamen al espíritu del Dios viviente un adivino o un demonio? They know nothing about the supernatural. They're all wrapped up in their denomination. They know nothing of it. They say, oh, that's just a little mental telepathy. But the handwriting's on the wall. Ellos no saben nada de lo sobrenatural. Están envueltos totalmente en su denominación. Ellos no saben nada de eso. Dicen, oh, eso solo es telepatía mental insignificante. Pero la escritura está en la pared. He did that sign before the Jew, but the closing of theirs, he did it before the Samaritans, but not the Gentile. Why? He had to wait till the Amorite sins that heaped up. Él hizo esa señal ante el judío, al cierre de la edad de ellos. Él lo hizo ante los samaritanos, pero no para los gentiles. ¿Por qué? Él tuvo que esperar hasta que los pecados de los amorreos estuvieran rebosando. Now the handwriting's on the wall for us. What are they doing? Are they listening to it? No, sir. They're just going ahead with Arthur Godfrey and Elvis Presley and Pat Boone and all the rest of them. Modern! Young folks, teenage, violence, that's the same thing it was there. Exactly. Ahora la escritura está en la pared para nosotros. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Lo están escuchando? No, señor. Simplemente siguen con Arthur Godfrey y Elvis Presley y con Pat Boone y todos los demás. Jóvenes modernos, adolescentes, violencia. Eso es exactamente lo que había allí. Exactamente. And he brought in all the pastors and they said, well, we don't know that. Maybe a shadow somewhere. Y él trajo a todos los pastores y ellos dijeron, bueno, nosotros no sabemos eso. Tal vez, eso quizás sea alguna sombra. The king had better sense than that. And he said, I'll give any man a part of my kingdom, and I'll clothe him, and I'll put a gold chain on his neck, if he can interpret that. But they didn't have the gift of interpretation. They know nothing about it. They believe the days of miracles were past. El rey tenía más sentido común que eso, y dijo, le daría a cualquier hombre una parte de mi reino, y lo vestiré, y le pondré un collar de oro en el cuello, si él puede interpretar eso. Pero ellos no tenían el don de la interpretación. Ellos no sabían nada al respecto. Creían que los días de los milagros habían pasado. Isn't that our modern preachers? Isn't that our general overseers, our bishops? They know nothing about the supernatural. That's the reason they can call the spirit of the living God an act of put up. God be merciful. To an adulterous and filthy generation perishing from the face of the earth. No son así nuestros predicadores modernos. No son así nuestros supervisores generales, nuestros obispos. Ellos no saben nada de lo sobrenatural. Por eso es que ellos pudieron llamar al espíritu del Dios viviente una actuación, algo fingido. Oh, Dios, ten misericordia con una generación adúltera e inmunda que perece de la faz de la tierra. There he was.
He's still knocking his knees together. There was something wrong. He knew there was something wrong. Oh, there was a supernatural sign. How did it get in here? Where did it come from? It come from above. It come down where there was no walls. It could come in. Allí estaba él, sus rodillas, aún dando una contra la otra. Algo andaba mal. Él sabía que algo estaba mal. Oh, había una señal sobrenatural. ¿Cómo ha entrado eso aquí? ¿De dónde vino eso? Eso vino de arriba. Eso bajó por donde no había muros. Podía entrar. And today, we've rock and rolled. We've took our children to televisions and uncensored programs. We've let our floors and our tables become full of old, dirty, sexy love stories and instead of the Word of God. Y hoy, nosotros hemos rock and rollado. Hemos llevado a nuestros hijos a las televisiones y a los programas sin censura. Hemos dejado que nuestros pisos y nuestras mesas se llenen de viejos y viles cuentos sensuales de amor en lugar de la palabra de Dios. There isn't a kid in this city but what knows more about Arthur Godfrey, or Elvis Presley, or Pat Boone, or David Crockett than they do know about Jesus Christ. That's straight. But it's all so true. No hay ni un muchacho en esta ciudad que no sepa más acerca de Arthur Godfrey, o Elvis Presley, o Pat Boone, o David Crockett, que lo que saben de Jesucristo. Eso es directo, pero es, oh, muy cierto. No wonder there's a falling away. And what does the pastors know? They don't know what's the cause of it. They are the cause of it. Yes. And there he was standing, so was Belteshazzar, cause of it. Letting his kingdom get in such a place. Con razón hay una apostasía. ¿Y qué saben los pastores? Ellos no saben qué lo está causando. Ellos son la causa de eso. Y allí estaba él de pie. También Belsasar fue la causa de eso, al permitir que su reino llegara a tal condición. And today in all this stuff that we're going through, we thought we were fortified. We think we're the best and greatest nation on earth. We've got all the science here. And little did Belteshazzar know that he didn't have all the scientists. Y hoy, en todo esto que estamos atravesando, pensamos que estábamos fortificados. Pensamos, somos la mejor nación y la más importante en la tierra. Tenemos toda la ciencia aquí. Y Belsasar ni se daba cuenta que él no tenía a todos los científicos. There was a nation called the Medes and Persians. They had got some scientific work too. Which is now the Medes and Persians are the Indians. The Hindus. In India, as our brother just spoke. They finally wound up in India as the Hindu. Medo-Persians. Había una nación llamada los Medo-Persas. Ellos también habían logrado un trabajo científico, que ahora son los Medo-Persas o los indios, los hindúes en la India, como acaba de decir nuestro hermano. Finalmente fueron, terminaron en la India, como los hindúes, los Medo-Persas. And they had scientifically found a way that they could bypass the river Euphrates. They couldn't get through the walls, but they bypassed the river and was coming under the gates. Science is working somewhere. Y habían encontrado científicamente una forma de desviar el río Éufrates. Ellos no podían atravesar las paredes, pero desviaron el río y entraban debajo de las puertas. La ciencia está obrando en alguna parte. A great ungodly heathen nation at that time. And God put a sign on the wall to let them know that their days were finished. And God's put a sign on our wall and our great rock and roll party, and there's a Sputnik flying through the skies. Una gran nación impía y pagana de ese tiempo. Y Dios puso una señal en la pared para hacerles saber que sus días habían terminado. Y Dios ha puesto una señal en nuestra pared y en nuestra gran fiesta de rock and roll. Y hay un Sputnik volando por los cielos. Oh, we thought we had it all, didn't we?
We thought we knew it all. But Russia, according to our own science, is 5 years ahead of us. And when we're caught up in 5 years, they'll be 10 years farther the other way. Oh, pensamos que lo teníamos todo, ¿verdad? Pensamos que lo sabíamos todo. Pero Rusia, según nuestra propia ciencia, está 5 años más avanzada. Y cuando nos pongamos al día, en 5 años, ellos estarán 10 años más allá, en el otro sentido. God's letting an ungodly nation, letting an ungodly people, that took those Jewish scientists up there, and they're far ahead of us. We're putting our time to wine women in big time, and they're working day and night. How to blow us up. There's not one thing that could keep them from doing it right now. Dios se lo está permitiendo a una nación impía. Se lo está permitiendo a una gente impía que llevó allá a esos científicos judíos. Ellos están mucho más avanzados que nosotros. Estamos dedicando nuestro tiempo al vino, mujeres y a la gran diversión. Y ellos están trabajando día y noche en cómo volarnos en pedazos. No hay una sola cosa que pueda evitar que lo hagan en este momento. Look at the condition we're in. The whole nation. You remember that army officer? Brother Roberts and I were talking yesterday. They interviewed him, one of the great scientists, and said, I don't want you to scare the people. But I want you to tell us the truth. Is there danger? At any minute it can happen. The only thing, we're just bluffing one another. Miren la condición en la que estamos, toda la nación. ¿Te acuerdas de ese oficial del ejército? El hermano Robertson y yo hablábamos ayer. Lo entrevistaron, uno de los grandes científicos. Dijo, no quiero que asuste a la gente, pero quiero que usted nos diga la verdad. ¿Hay peligro? Podría suceder en cualquier minuto. La cosa es que solo alardeamos el uno ante el otro. We started our little missile up and it fizzled out. 3 foot off the ground. Now we put another up and it's fizzling out. Why? We poisoned our minds with cigarettes, with women, with whiskey, with big time, and it's displeased the God of heaven. And the scripture predicts that Russia will do it. Fuimos a lanzar nuestro pequeño misil y se apagó a 3 pies del suelo. Pues lanzamos otro y sigue apagándose. ¿Por qué? Nos hemos envenenado las mentes con cigarrillos, con mujeres, con whisky, con gran diversión. Y eso ha disgustado al Dios del cielo. Y la escritura predice que Rusia lo hará. Where are we at? We're at the end. Every nation is scared to death. I believe that they could set a missile right now and destroy the whole nation. In 1 5-minute time, he would become nothing but powder. And back to the gases that you were in the beginning. They can do it. ¿Dónde estamos? Estamos al final. Cada nación está muerta de miedo. Yo creo que ellos podrían activar un misil ahora mismo y destruir a toda la nación. En 5 minutos no quedaría más que polvo y los volvería a los gases que ustedes eran al principio. Ellos pueden hacerlo. Oh, we've had a rock and roll party. We forgot God. We went too much for television, too much for the world. And they've been preparing all the time, just like the Medo-Persians. And now the supernatural has come. And the handwriting is on the wall. Not on the wall, but in the sky. Oh, hemos tenido una fiesta de rock and roll. Nos hemos olvidado de Dios. Hemos ido demasiado a la televisión, demasiado al mundo. Y ellos se están preparando todo el tiempo, como los Medo-Persas. Y ahora ha llegado lo sobrenatural. Y la escritura está en la pared. No en la pared, sino en el cielo. And now we're all shook up. Oh, yes. Our modern science are shook up. Our nation's shook up. It can happen before this service closes. Y ahora nosotros estamos todos estremecidos. Oh, sí. Nuestra ciencia moderna está estremecida. Nuestra nación está estremecida. Eso puede suceder antes de que este servicio finalice. But I want you to notice another. I want you to remember that while they were still in that condition, under that drunken stew,
There was a little queen. She hadn't been at the rock and roll party. She must have been out reading Daniel's prophecy. She wasn't indulging in their sin. Pero quiero que ustedes se fijen en otra. Quiero que recuerden que mientras aún estaban en esa condición, en esa gran borrachera, había una pequeña reina. Ella no había estado en la fiesta de rock and roll. Ella debe haber estado ausente, leyendo la profecía de Daniel. Ella no estaba ya deleitándose en el pecado de ellos. And she come running in. When the king didn't know what to do, she come running in and she said, "Oh, king, live forever. I know you're all shook up, you're all bothered." Y ella entró corriendo. Cuando el rey no sabía qué hacer, ella entró corriendo y dijo, "Oh, rey, vive para siempre. Sé que todos ustedes están estremecidos, todos ustedes turbados." And your pastor, and none of your counselors, your pope and your cardinals, and your district men and your superintendents, there's none of them can interpret it for you, but there is a man. There is a man in your kingdom. He knows the supernatural. Y tu pastor, y ni alguno de tus consejeros, tu papa, ni tus cardenales, ni los hombres de tu distrito, ni tus superintendentes, no hay ninguno de ellos que te lo pueda interpretar. Pero hay un hombre en tu reino. Él conoce lo sobrenatural. Oh, blessed be his name. Church, there is a man in our midst today. He can read the supernatural and he can write the supernatural. There is a man. Oh, I trust that you'll meet him. I trust that he'll interview your heart right now. He'll speak to you women. He'll speak to you, you man. And will let you see the condition you've got into. He's the only one who can read your condition. Oh, bendito sea su nombre. Iglesia, hay un hombre en medio nuestro hoy. Él puede leer lo sobrenatural y puede escribir lo sobrenatural. Hay un hombre. Oh, confío que ustedes se encuentren con él. Confío que él entre en su corazón ahora mismo. Él les hablará a ustedes, mujeres. Él les hablará a sus... a ustedes, hombres, y les dejará ver la condición en que han entrado. Él es el único quien puede leer su condición. I could preach till my voice would be no more. I could cry until the tears scalding streaks down my cheeks. It would do no good, because I'm just a man. But there is a man. His name's Jesus. He can tell you what this means. Won't you slip off and talk to him just a little bit? Yo podría predicar hasta que mi voz se acabara. Podría llorar hasta que las lágrimas fundieran rayas en mis mejillas. No serviría de nada, porque solo soy un hombre. Pero sí hay un hombre. Su nombre es Jesús. Él puede decirles lo que esto significa. ¿Quiere usted apartarse y hablar con él un poco? What's the meaning of these Sputniks in the skies? What's the matter? What is this modern babbling that we're trying to build a machine to take us to the moon? You'll never make it. ¿Qué significan estos Sputniks en los cielos? ¿Qué sucede? ¿Qué es esta Babilonia moderna? Que estamos tratando de construir una máquina para llevarnos a la luna. Nunca lo lograrán. What's it all about? Science don't know. They're in a mad rush for something and they don't know what it is. But there is a man. There is a man who knows what it's all about. He was the one who wrote it here. ¿De qué se trata todo esto? La ciencia no sabe. Está en una carrera descabellada por algo y no saben qué es. Pero sí, hay un hombre. Hay un hombre. ¿Quién sabe de qué se trata? Él fue aquel quien lo escribió aquí. He knows how to read this word. Oh, he knows what it means. For he's got thus saith the Lord. He promised it. The works that I do shall you also. If they call me Beelzebub, the prince of the house, how much more will they call his household? Él sabe cómo leer esta palabra.
Oh, Él sabe lo que ella significa, porque Él tiene la sí, dice el Señor. Él lo prometió. Las obras que yo haga, también vosotros las haréis. Si me llaman Belcebú, el príncipe de la casa, ¿cuánto más llamarán a los de su casa? The handwriting's on the wall. The Sputnik's in the skies. Great earthquakes everywhere. Volcanoes coming up. Tidal waves are breaking the shores. What is it? The handwriting. Not only in the skies, but on earth. There will be signs in the heaven and on earth. Man's heart failing. La escritura está en la pared. Los Sputniks en los cielos, grandes terremotos por todas partes, volcanes subiendo, maremotos arrasando las costas. ¿Qué es? La escritura. No solo en los cielos, pero en la tierra. Habrá señales en el cielo y en la tierra. Los corazones de los hombres fallando. Oh, we don't know what to do. Perplexed at times. Distress. What is distress? Distress between the nations, all of them. Just let one missile fly, that does it. What is it? There is a man who can interpret it. Oh, no sabemos qué hacer. Tiempos inciertos, angustia. ¿Qué es angustia? Angustia entre las naciones, todas ellas. Solo dejen volar un misil. Ahí se acaba. ¿Qué es? Hay un hombre que puede interpretarlo. She went and got this man. God gave me strength this morning. God, give me power to bring that man to your need today. Bring him to you. He's the one can interpret your case. He's the one can tell you where you made your mistake. He can tell you where you left off. He's the one who can tell you where to start. Ella fue y consiguió a este hombre. Dios, dame fuerza esta mañana. Dios, dame poder para traer a ese hombre a su necesidad hoy. Traerlo a ustedes. Él es aquel que puede interpretar su caso. Él es aquel que le puede decir dónde cometió usted su error. Él puede. Aquel que puede decirle dónde lo dejó usted. Él es aquel que puede decirle por dónde empezar. And she went and got Daniel, God's representative. And he walked up, could you imagine, a holy prophet saying, oh, King, I'm honored to be here. Oh, if I can just say the right thing, I'll get that chain of gold. Oh, you. Can you see where it's at today? Y ella fue y trajo a Daniel, el representante de Dios. Y él se acercó. ¿Se imagina usted a un santo profeta decir, oh, rey, me siento honrado de estar aquí? Oh, si logro decir lo correcto, ¿me dará ese collar de oro? Oh, ustedes, ¿pueden ver ustedes a dónde ha llegado eso hoy? If I can tickle the ears of my people, keep these things away, I don't care what they do. They pay heavy in the treasure. They do this, that, the other. We'll build a great big church and put a big spire on it. We'll make this, that, the other. Oh, God be merciful to such people. Si les puedo hacer cosquillas en los oídos a mi gente, ahuyentar esas cosas. No me importa lo que hagan. Ellos aportan mucho en el tesoro. Ellos hacen esto, eso o lo otro. Construiremos una gran iglesia grande y le pondremos una gran espiral. Haremos esto, eso o lo otro. ¡Oh, Dios, ten misericordia con tales personas! Give me the truth. Yes. Oh, if we talk anything like that, brother, our people get up and walk out. They won't. If they love God, they'll love to hear it. Dame a mí la verdad. Sí. Oh, si predicamos algo así, hermano, nuestra gente se levantaría y se marcharía. No lo harán si ellos aman a Dios. Les encantará oír eso. A real man of God doesn't look this way and that way. He doesn't look to see if somebody says, that's good, you're doing well. Or to see if somebody says, oh, you oughtn't have done that. Un verdadero hombre de Dios no mira en esta dirección, ni en esa dirección. No mira para ver si alguien dice, eso es bueno, lo estás haciendo bien. O para ver si alguien dice, oh, no deberías haberlo hecho. He don't care what anybody says. He's enjoying the company of the Holy Spirit. And he's only looking upward and onward. Doesn't care what the preacher says or what the other people says. He's enjoying the company of the one who sent him. That's right. He's only to please one.
A él no le importa lo que digan los demás. Él está disfrutando de la compañía del Espíritu Santo y solo está mirando hacia arriba y adelante. A él no le importa lo que diga el predicador o lo que digan las otras personas. Él está disfrutando de la compañía de aquel que lo envió. Así es. Él solo debe complacer a uno. Look at this. He said, oh, Balthasar, you should have known better than this. Don't you know your father Nebuchadnezzar, which really was his grandfather? Said, don't you know your father, which was the succession of the kings? Miren esto. Él dijo, oh, Belsasar, deberías haber sabido que no es así. Que no sabes que tu padre, Nabucodonosor, el cual en realidad fue su abuelo, dijo, no sabes que tu padre, siendo que hubo una sucesión de reyes. Belteshazzar, don't you know better? You had an example back under what God did to your father when he got heady high-minded and let his kingdom go like that. You got an example of what he did. Belsasar, que no sabes que no es así. Tuviste un ejemplo allá atrás de lo que Dios le hizo a tu padre cuando se volvió impetuoso e infatuado y descuidó su reino así. Tú tienes un ejemplo de lo que él hizo. And so have you got an example of what God did to those who didn't walk upright before him. These are not mysterious things. This is not a hard message, it's a truth. Y también ustedes tienen un ejemplo de lo que Dios le hizo a aquellos que no caminaron rectamente ante él. Estas no son cosas misteriosas. Este no es un mensaje duro. Es la verdad. You've got an example. You know what he did back there to the women who danced before the idols? You know what he did to the man who went after strange women? You know what he done to the drunken sots and the homosexuals and the perverbs of Sodom? It's no strange thing. You know these things. Ustedes tienen un ejemplo. Ustedes saben lo que él les hizo allá atrás a las mujeres que bailaron ante los ídolos. Ustedes saben lo que él les hizo a los hombres que fueron tras mujeres extrañas. Ustedes saben lo que él les hizo a los borrachines, a los homosexuales y a los perversos de Sodoma. No es una cosa extraña. Ustedes saben estas cosas. He said you should have known it. There's your example by your grandfather. But now this is the meaning of the writing. God has numbered your kingdom. You're weighed in the balance and found wanting. Dijo, deberías haberlo sabido. Ahí está tu ejemplo, el de tu abuelo. Pero ahora, este es el significado de la escritura. Contó Dios tu reino. Pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Oh, if there ever was a time that Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pentecostals, they're weighed in the balance, God's balance, and found wanting. They've called the Spirit of the living God an unholy thing. Oh, si alguna vez hubo un tiempo en que los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales han sido pesados en balanza, en la balanza de Dios, y fueron hallados faltos. Han llamado al Espíritu del Dios viviente una cosa inmunda. They've done despite to the works of grace. They've thought of big churches and organizations. You assemblies of God. You church of God. All you, you oneness and Trinitarians, Baptist, Presbyterian, Catholic, you know you've gone back to Babylon. You had an example of that. Le hicieron afrenta a las obras de gracia. Ellos han seguido a las grandes iglesias y organizaciones. Ustedes, asambleas de Dios, ustedes, iglesia de Dios. Todos ustedes, ustedes de los unitarios y trinitarios, bautistas, presbiterianos, católicos, ustedes saben que han regresado a Babilonia. Ustedes tuvieron un ejemplo de eso. And this Branham Tabernacle knows that you've been warned of those things years ago.
But now you're weighed in the balances and found wanting. Fussing, fighting, holding grudges and stewing. You think God could work in a place like that? Never! There you are. Y este tabernáculo, Branham sabe que se les advirtió de esas cosas hace años. Pero ahora ustedes son pesados en las balanzas y encontrados faltos, discutiendo, peleando, guardando rencor e irritándose. ¿Creen ustedes que Dios podría obrar en un lugar como ese? Nunca. Ahí lo tienen. Indifferent, unholy without natural affections, truce breakers, false accusers. That's the day that we're living. But remember, said you know this. But right at the same time, Daniel was giving his prophecy and telling that king, could you imagine him sugarfooting it around to get a gold chain? Could you imagine a man of God compromising with the devil to be popular? Never. Indiferentes, prófanos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Es el día en que estamos viviendo. Pero recuerden, dijo, tú sabes esto. Pero exactamente al mismo tiempo, Daniel estaba dando su profecía y diciéndole a ese rey, ¿podría usted imaginarlo endulzando eso para conseguir un collar de oro? ¿Podría usted imaginar a un hombre de Dios comprometerse con el diablo para ser popular? Nunca. You can have your televisions, your programs, you can have your great churches, you can have whatever you want to. Let me be not popular, God, but let me be honest with the Holy Spirit. Amen. To tell the truth. I don't care what happens or goes. We got one thing to do, that's carry out the commission of our blessed Lord. Quédense con sus televisiones, con sus programas. Quédense con sus grandes iglesias. Quédense con lo que quieran. No me dejes ser popular, Dios, pero permíteme ser sincero con el Espíritu Santo para decir la verdad. No me importa lo que venga o vaya. Tenemos que hacer una cosa, llevar a cabo la comisión de nuestro bendito Señor. But here we are. We're in this day. And it's upon us. There's nothing can be done now. We've done cross the line. What a condition. Pero aquí estamos. Estamos en este día y está sobre nosotros. No hay nada que se pueda hacer ahora. Hemos cruzado la línea. ¡Qué condición! The nation is conglomerating in sin and folly. The handwriting's on the wall. The Spirit of God revealing itself. And the people coming back and said, Beelzebub. Jesus said, speak that against me, I'll forgive you. But when the Holy Ghost has come and you want word against it, will never be forgiven in this world or the world to come. La nación se ha conglomerado de pecado y locura. La Escritura está en la pared. El Espíritu de Dios mismo se está revelando. Y la gente responde y dice, es Belcebú. Jesús dijo hablar, hable eso contra mí, yo lo perdono. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ni siquiera una sola palabra contra eso jamás será perdonada, en este mundo ni en el venidero. A good example of that at Pentecost, after Pentecost, then, when Titus in 96 take the walls of Jerusalem, when they rejected the message. Certainly, here we are. And right at the same time when the prophecy was being given, listen now in closing. Un buen ejemplo de eso en Pentecostés. Después de Pentecostés, y luego cuando Tito, en el 96, se tomó los muros de Jerusalén, cuando ellos rechazaron el mensaje. Seguro, aquí estamos, y justo al mismo tiempo cuando se daba la profecía. Escuchen ahora, para terminar. While the prophecy was being given, what taken place? What taken place? The same time that the prophecy was being given. The Medes and Persians were coming under the gate. The temple guards had been slaughtered. The castle guards were cut out in the streets. Mientras se daba la profecía, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Al mismo tiempo que se daba la profecía,
Los medopersas entraban debajo de la puerta. Los guardias del templo habían sido masacrados. Los guardias del castillo fueron derribados en las calles. Listen. 10 minutes later, those modern young girls, beautiful. Those modern women, away from their babies and children. What happened? What was taking place? They would be strung into the streets. They were ravished by soldiers. Their bellies were split open. And the disgrace that was brought upon them because they failed to listen, but it was too far. Escuchen. 10 minutos más tarde, esas jóvenes modernas, hermosas, esas mujeres modernas, alejadas de sus bebés y niños, ¿qué sucedió? ¿Qué estaba pasando? Serían arrojadas a las calles. Fueron violadas por los soldados. Sus vientres fueron abiertos. ¡Y qué desgracia vino sobre ellos! Porque no quisieron escuchar. Pero fue demasiado tarde. Listen, friend. There isn't a thing this very hour, in the next 25 minutes or 10 minutes, for Russia to send up its satellite and sweep her over here across this nation, train its missile, say surrender, or in 2 minutes you'll be nothing but dust. They can do it right now. Think of it. They can do it right now. Escucha, amigo. No hay nada en esta misma hora, en los próximos 25 minutos o 10 minutos, que detenga a Rusia de enviar su satélite y volar a través de esta nación, apuntar su misil, decir, ríndanse, o en 2 minutos no serán nada más que polvo. Ellos pueden hacerlo ahora mismo. Piénsenlo. Pueden hacerlo ahora mismo. What would happen? Plane load after plane load. Shipload after shipload of ungodly communistic soldiers would swarm our lands. We'd grab our girls and take them into the street and treat them like cattle. Ram a sword to them. Go into our homes and take our wives out and bust the baby's head against the wall. Ravish our women. You say one thing, it belongs to them. ¿Qué pasaría? Cargamento de avión tras cargamento de avión, cargamento de barco tras cargamento de barco, de soldados comunistas impíos inundarían nuestras tierras, tomarían a nuestras muchachas y las llevarían a la calle y las tratarían como ganado, las traspasarían con espada, entrarían en nuestros hogares y sacarían a nuestras esposas y estallarían la cabeza del bebé contra la pared, violarían a nuestras mujeres. ¿Dirá usted algo? Les pertenece a ellos. You say, would our Pentagons surrender? Sure it would. That'd be the only sensible thing for it to do. We would have to do it. If it didn't, we'd be nothing but powder in a few minutes. We'd have maybe a few more hours of life, but what a slaughter. ¿Usted dice, se rendirá nuestro Pentágono? Seguro, lo haría. Sería lo único sensato que podría hacer. Tendría que hacerlo. Si no, no seríamos más que polvo en unos minutos. Nos quedarían quizás unas horas más de vida. Pero qué matanza. What? They may be loading on the planes right now. The ships may be in harbor. Soon, these things that we're talking about can be a reality. There's not one thing left for it to happen, to keep it from happening according to prophecy. Here we are. ¿Qué? Podrían estar subiendo a los aviones ahora mismo. Los barcos pueden estar en el puerto. En breve, estas cosas de las que hablamos pueden ser una realidad. No falta una sola cosa para que eso suceda, que evite que suceda conforme a la profecía. Aquí estamos. Next week, you don't know what condition you could be in. The handwriting is on the wall. We're weighed in the balance and found wanting. Y la próxima semana, no sabría usted en qué condición podría estar. La escritura está en la pared. Somos pesados en la balanza y hallados faltos. Now, if these things are true and you see they are true,
then how close is the coming of the Lord? Tonight, I want to continue. Where will the church be when this takes place? Now, you who've always been thought that the church will take the tribulation, come find out. Ahora, si estas cosas son ciertas, y ustedes ven que son verdad, entonces, ¿qué tan cerca está la venida del Señor? Esta noche quiero continuar. ¿Dónde estará la iglesia cuando esto suceda? Pues, ustedes que siempre han pensado que la iglesia pasará por la tribulación, vengan y entérense. If this is so close, if this destruction is so close, how much closer is the coming of the Lord? For it'll take place before the church ever, before one rocket hits this country, the church will be in the arms of Christ and gone. We're at the end. It can happen anytime. Let us pray. Si esto está tan cerca, si esta destrucción está tan cerca, ¿cuánto más cerca estará la venida del Señor? Porque eso se llevará a cabo antes de que la iglesia, antes de que un cohete toque a este país. La iglesia estará en los brazos de Cristo y se habrá ido. Estamos al final. Podrá suceder en cualquier momento. Oremos. I want the deep thinking people in here. I want those who really know that that man has been talking to you in the last few minutes. Saying, yes, I've been wrong. And I want to get right with that man. Because he's the only one who can read this handwriting. I want to be right. Would you just raise your hand and say, pray for me, Brother Branham? Quiero a la gente aquí de pensamiento profundo. Quiero que los que están, que realmente saben que ese hombre les ha estado hablando en los últimos minutos, diciendo, sí, yo he estado errado y quiero enmendarme con ese hombre, porque él es el único quien puede leer esta escritura. Quiero estar bien. Levanten la mano. Digan, ore por mí, hermano Branham. God bless you, sir. God bless you, lady. God bless you, sir. God bless you, young man. God bless you, lady. You, that's right. God bless you. God bless you, sir. God bless you, young lady. God bless you, young woman. God bless you, girl. God bless you, little one back there, the little teenage girl, the little boy. God bless you. You're just in the turnings of life. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, Señor. Dios te bendiga, joven. Dios le bendiga, señora. A usted. Así es. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, niña. Dios le bendiga a la pequeña allá atrás, la pequeña adolescente, el muchachito. Dios le bendiga. Estás en los cambios de la vida. Oh, it could happen. And it's going to happen. It's got to happen. And these brittle threads that you're walking on is going to break, honey. Your poor, helpless soul. What's going to happen to you? Oh, podría acontecer. Y va a acontecer. Tiene que acontecer. Y estos frágiles hilos sobre los que tú caminas se van a romper, cariño. Y tu pobre alma indefensa, ¿qué te va a pasar? Time shall be no more. Time will then blend into eternity. The handwriting on the wall, a scientific proof. They're trying to get to the moon like they did in Babylon. Everything is repeating. The God of heaven can't hold his peace any longer. It's time. When, I don't know. But it's time. El tiempo no será más. El tiempo entonces se mezclará con la eternidad. La escritura en la pared. Una prueba científica. Ellos están tratando de llegar a la luna como hicieron en Babilonia. Todo se está repitiendo. El Dios del cielo no puede quedarse callado por más tiempo. Es hora. ¿Cuándo? No lo sé, pero es hora. Los falsos mienten. Verdad de Dios niegan. Jesús el Cristo es nuestro Dios. Sus días gentiles contados, cargados de horrores. Volved, oh dispersos, a lo vuestro. El día
de redención cerca está. Por temor ya los corazones humanos, sed llenos del Espíritu, lámparas arregladas y limpias. Mirad arriba, vuestra redención cerca está. Later than you think. Won't you just now, under conviction, if you feel that you've been wrong, I don't care how long you belong to this tabernacle, I don't care how long you belong to your church, how many times you spoke with tongues, how many times you danced in the Spirit, if you can still see the world hanging on you, come here just a minute. Come here, lost sheep. Return, oh, dispersed to your own. Es más tarde de lo que piensan ustedes. No quiere, ahora mismo, bajo convicción. Si usted siente que se ha equivocado, no me importa cuánto tiempo haya pertenecido a este tabernáculo. No me importa cuánto tiempo haya pertenecido a su iglesia. Cuántas veces haya hablado en lenguas. Cuántas veces haya danzado en el Espíritu. Si usted aún puede ver el mundo prendido de usted, pase aquí solo un minuto. Pasen aquí, ovejas perdidas, volved, oh dispersos, a lo vuestro. Would you come here just a minute? Let me shake your hand, stand here, and let's pray together. I'm inviting you. Get right up out of your seat now and come here. If you're interested in my prayer, I'm inviting you to come. ¿Quiere venir aquí solo un minuto? ¿Me permiten darles la mano? Párense aquí y oremos juntos. Les estoy invitando. Levántese de su asiento ahora y venga aquí. Usted está interesado en mi oración. Los estoy invitando a venir. That's right. The Lord bless you, my dear brother. Stand right here to altar just a minute. Así es. El Señor le bendiga, mi querido hermano. Párese aquí en este altar un momento. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga a ambos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Párese aquí en el altar ahora. Dios le bendiga. We have faith. You're from down in Kentucky. God bless you. The Holy Spirit. God bless you, lady. God bless you, lady. God bless you. God bless you. Justo en ese momento, si somos desconocidos, levante la mano. Eso es lo que le pasa. ¿No es así? Muy bien, usted tiene fe. Usted es de Kentucky. Dios le bendiga. El Espíritu Santo. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga. Dios la bendiga, señora. La redención. Dios la bendiga, señora. Dios les bendiga a ambos. Dios le bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios la bendiga, hermana. Mind reading. If that ain't the Spirit of Christ, I don't know where it's at. How do you linger and wait then? Can't you see it's Him? The things that I do shall you also. And this was the end time sign. Listen to it tonight and find out if this ain't the end time sign. ¿Adivinación de pensamientos? Si eso no es el Espíritu de Cristo, no sé dónde estará. ¿Por qué entonces se detienen y esperan? ¿No pueden ver que es Él? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y esta fue la señal del tiempo final. Escúchenla esta noche y averigüen si esto no es la señal del tiempo final. Come, will you? You who believe that God has spoke to your heart this morning, then you ought to be ashamed
to do the things that you've done? Will you walk out? ¿Quieren venir? Ustedes que creen que Dios les ha hablado a su corazón esta mañana, diciendo, deberían tener vergüenza de hacer las cosas que han hecho. ¿Quieren dar un paso adelante? Well, you say I'd hate for my sister to see me. How about your Lord? Oh, you want to be saved. You don't want to go to the devil's hell, but you won't receive him as your Lord. Lord's ruler. Lord takes over all. Pues usted dice, no me gustaría que mi hermana me viera. ¿Qué de su Señor? Oh, usted quiere ser salvo. No quiere irse al infierno del diablo, pero usted no lo recibe como su Señor. Señor es gobernante. El Señor se hace cargo de todo. You want to have your own little private life. You want to live the Christian life the way you want to. But you won't live it the way he wants you to. Usted quiere tener su propia, pequeña vida privada. Usted quiere vivir la vida cristiana como quiera, pero no la vivirá como él quiere que usted la viva. Let him come into your heart and say, oh, I'll let you into my heart, Jesus, as my Savior, yes. But I've never let you have control. Because I want to act a little like this. I want to be modern. Oh, he ain't your Lord yet. Elvis Presley and Godfrey's spirit still got you. The devil. Sure. Won't you come where Christ is moving? Déjelo a él entrar en su corazón y diga, oh, te he dejado entrar en mi corazón, Jesús, como mi Salvador. Sí, pero nunca te dejé tener control, porque quería actuar un poco de esta manera. Yo quiero ser moderno. Oh, él aún no es su Señor. El espíritu de Elvis Presley y Godfrey todavía lo tiene a usted, el diablo. Seguro. ¿Quiere usted venir a donde está obrando Cristo? Sí, espíritu. Ver su espíritu. Sweet spirit, sweep over my alma, cubre mi alma. Won't you pray? I know you think something's wrong with me, but when I can see the church, the unconcerned of the church. ¿Quieren orar? Sé que ustedes piensan que algo anda mal conmigo. Pero cuando puedo ver la iglesia y la indiferencia de la iglesia. What do you think would have taken place if George Washington in his day would have seen the same thing take place that just took place right here? What do you think righteous men and great men of years gone by would have done? ¿Qué creen ustedes que habría ocurrido si George Washington en su día hubiera visto lo mismo que acaba de acontecer aquí? ¿Qué creen ustedes que hubieran hecho los hombres justos y los grandes hombres de años pasados? When Charles G. Finney hollered one word, repent or perish, and man fainted in the street. And today the Holy Spirit can put the writing on the wall and show himself present. And man sits there and looks around, women. Oh, it's coldness. But remember, as it was in the days of Noah, there was ain't saved. So shall it be in the coming of the Son of Man. Cuando Charles G. Finney gritó una palabra, arrepiéntanse o perecerán, y los hombres se desmayaron en la calle. Y hoy el Espíritu Santo puede poner la Escritura en la pared y él mismo mostrarse presente. Y los hombres se sientan allí y miran alrededor, las mujeres. Oh, es una frialdad. Pero recuerden, como fue en los días de Noé, 8 fueron salvos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Your invitation is come. I invite you to the altar with the rest of these. If you know that you've done wrong, why don't you come? Stand here. Show God you're willing to make an effort. But if the Holy Spirit can't, then I know I can. So let us bow our heads now. Su invitación es, venga, le invito a usted al altar con estos otros. Si usted sabe que ha hecho mal, ¿por qué no viene? Se para aquí, le muestra a Dios que usted está dispuesto a hacer un esfuerzo. Pero si el Espíritu Santo no puede, entonces sé que yo no puedo. Por tanto, inclinemos ahora nuestros rostros. Quiero ofrecer una oración para esta mujer. Tiene su mano aquí en el altar. Mi hermana, G.
Jesus Christ can save your life from that whole thing. Do you believe that He will? Are you aware of that? If I be His servant, He said in His word, Satan is now controlled, no doubt. But believe that what you said is coming to pass. You can have what you said. Will you serve Him all your life? Give the rest of your days to Him. Quiero orar por esta mujer. Ella tiene su mano levantada, aquí en la camilla. Mi hermana, Jesucristo puede salvar su vida en esa vejez. ¿Ve? ¿Cree usted que Él lo hará? ¿Y está usted consciente de eso? Si yo soy su siervo. Él dijo en su palabra, di a este monte, muévete, y no dudes, sino cree que lo que has dicho se va a cumplir. Usted puede recibir lo que pide. ¿Le servirá a usted toda su vida? Dele el resto de sus días solo a Él. Lord God, now hold the hand of this woman that's laying here dying. She might not even last till tonight, sir. If you don't help her, I've seen her too weak to even sit up. She has to lay down. Señor Dios. Mientras tengo en mi mano la mano de esta mujer que yace aquí moribunda, ella quizá ni dure hasta el servicio de sanidad de esta noche si tú no le ayudas. La veo muy débil para siquiera sentarse. Ya tiene que acostarse. And I know your spirit is here. I say to the disease of her body, depart in the name of Jesus Christ, that our sister can live. From this hour, may the suffering and weakness go. May she get well from the glory of God. Through Jesus Christ. Y entonces tú dijiste, la oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Oro para que tú sanes a la mujer ahora mismo. Y en mi pobre corazón, como he sabido que tu espíritu está aquí, le digo a la enfermedad de su cuerpo, vete en el nombre de Jesucristo para que nuestra hermana pueda vivir. A partir de esta hora, que se vayan el sufrimiento y la debilidad, que ella sane para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. The word has been said. Objective and motive as far as I know is right. Then that wasn't me. And I go about my business rejoicing. Forget all about being sick. Rise up, take your cup, go on home, rejoice. Stay for service tonight. What's the Lord God? La palabra ha sido dicha. Mi objetivo y motivo hasta donde sé es correcto. Entonces, ese no fui yo, ese fue Él. Entonces, yo seguiría mis asuntos regocijándome. Olvídese de estar enferma. Levántese y tome su catre. Vaya a casa regocijándose. Quédese para el servicio esta noche. Mire al Señor Dios. Amen. Oh God, standing in the midst of this hour of death, death to sin, death to indifferences, death to sickness, the departing of diseases, your great spirit here interpreting their conditions. I pray for these who are standing at the altar. Who knows that the handwriting on the wall is sure? They don't have to take my word for it. They've got your word now. Oh, Dios, parado en medio de esta hora de muerte. Muerte al pecado, muerte a la indiferencia, muerte a la enfermedad. Las enfermedades salen. Tu gran espíritu aquí interpretando sus condiciones. Oro por estos que están de pie en el altar, que saben que la escritura en la pared es segura. Ellos no tienen que tomar mi palabra en eso. Ellos ahora tienen tu palabra. They got the newspaper's word. They got the scientist's word. And we know that you be a just God. You cannot let Babylon go in their condition without giving them their judgment. And neither would you let us go without us getting our judgment. Ellos tienen la palabra del periódico. Tienen la palabra de los científicos.
Y sabemos que tú eres un Dios justo. No pudiste dejar que Babilonia continuara en su condición sin darle su juicio. Y tampoco nos dejarías ir sin que nosotros recibamos nuestro juicio. And we're praying this morning, Father, that these who are standing here will escape that judgment as they come safely under the arms of Jesus. As they come to listen to the man that can interpret the spiritual, the supernatural. Y en esta mañana oramos, Padre, para que estos que están aquí parados escapen de ese juicio, ya que vienen a salvo bajo los brazos de Jesús, mientras vienen a escuchar al hombre que puede interpretar lo espiritual, lo sobrenatural. They've heard your voice speak, and they've come to listen to you. When you spoke, they rose from their seat, they come. They're not ashamed. Some of them, Lord, have been Christians a long time, but they're not ashamed to witness that they've been wrong. Ellos han oído tu voz hablar y han venido a escucharte a ti. Cuando tú hablaste, ellos se levantaron de su asiento. Vienen, no están avergonzados. Algunos de ellos, Señor, han sido cristianos por mucho tiempo, pero ellos no se avergüenzan de dar testimonio de que han estado errados. And thou hast said, if you will witness me before man, him will I witness before the Father and the holy angels. Y tú has dicho, si testificares de mí delante de los hombres, de él testificaré delante del Padre y los santos ángeles. Be thou merciful, O eternal God, and give eternal life to these who are now seeking it. May their precious hearts be satisfied with the goodness of God. I present them to you, Lord. Sé misericordioso, oh Dios eterno, y dales vida eterna a aquellos que ahora la buscan. Que sus preciosos corazones sean saciados con la bondad de Dios. Te los presento, Señor. They've done something just now that's defied all the laws of science. They got up out of their seat and walked here. Their hands went up. Shows there's a spirit in them moving. And that spirit that moves them has been convinced by the Word of God that they're wrong. Their actions has proved that they recognize they're wrong. Han hecho algo ahora mismo que desafía todas las leyes de la ciencia. Se levantaron de su asiento y pasaron aquí. Sus manos se levantaron. Muestra que hay un espíritu en ellos moviéndose. Y ese espíritu que los mueve ha sido convencido por la palabra de Dios de que están equivocados. Sus acciones han demostrado que reconocen que están equivocados. And they were reverent and respectable to come up to the altar to confess their wrongs and ask for mercy. Thou will in no wise turn them down. Grant, Lord, that each one may be now filled with your Spirit in the name of your Son, the Lord Jesus. Y fueron lo suficientemente reverentes, respetuosos, respetables para venir al altar, confesar sus errores y pedir misericordia. Tú de ninguna manera los rechazarás. Concede, Señor, que cada uno sea ahora lleno de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Now while we have our heads bowed, I wonder you who are standing here this morning, that you feel that you've done the right thing. You come on the invitation not of your brother, but you come on the invitation of the great holy God. And because that you have done this, and His Spirit has called you to recognize that you've been wrong and you want to be right. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto, ustedes que están aquí de pie esta mañana, que sienten que han hecho lo correcto, ustedes han venido por la invitación, no de su hermano, sino que han venido por la invitación del gran Dios Santo, y por eso han hecho esto. Y su Espíritu los ha llamado a reconocer que ustedes han estado errados y que quieren estar en lo correcto. And you have prayed to him who said, if a man likes wisdom, let him ask God. Ask the Father anything in my name, I'll do it. Coming with that sincere heart, your faith based solemnly upon God's word. Do you believe that you now receive that what you asked for? Y le han orado a él, quien dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Pídale al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Al venir con ese corazón sincero, su fe basada solemnemente en la palabra de Dios, ¿creen que ahora ustedes reciben eso que piden? If you would, with your heads bowed, would you just raise your hands to God, say, I now believe. God bless you. That's fine.
fine. I now believe that I found what I have asked for. Si lo hacen con el rostro inclinado, levantarían las manos a Dios, dirían, ahora creo. Dios los bendiga, está bien. Ahora creo que encontré lo que he pedido. May the grace of God ever richen your souls, bless your spirits and make you eternally His in the kingdom and the world that is to come. May His eternal grace never leave you. May He sustain you in the hours of temptation. Que la gracia de Dios siempre enriquezca sus almas, bendiga sus espíritus y los haga suyos eternamente en el reino, en el mundo venidero. Que su gracia eterna nunca los abandone. Que Él los sustente en las horas de tentación. And if the great bomb should strike and the great time should come, may you be caught away in the rapturing of His blessed church to be with Him forever. Y si fuere lanzada la gran bomba y llegara el gran momento, que ustedes sean arrebatados en el rapto de su bendita iglesia para estar con Él para siempre. You in the audience, with your heads bowed, and you would like to be remembered in prayer, though you did not come up, but you'd like to be remembered. Would you raise your hands? God bless you. Do you know, just look at the hand, 90% of the audience. Ustedes en la congregación, con sus rostros inclinados y que les gustaría ser recordados en la oración, aunque no pasaron al frente, pero les gustaría ser recordados, ¿levantarían la mano? ¿Será? Dios les bendiga. ¿Se dan cuenta? Solo miren las manos, el 90% de la congregación. Do you realize this is a searching out time? This is a time that we must be searched out. This may be the last gospel message that's preached. Before the message begins tonight, you know, that bomb may strike the earth. There isn't a thing to keep it from being so. ¿Se dan cuenta de que este es un momento de escudriñar? Este es un momento en que debemos ser escudriñados. Este podría ser el último mensaje del Evangelio que se ha predicado. Antes que el mensaje comience esta noche, ustedes saben, esa bomba podría golpear la tierra. No hay nada que impida que suceda. They're set, they're ready, and all it takes is a few drinks of vodka, and here it would come. And the only thing that holds it off right now is the grace of God trying to get His church together. Won't you hear me as your brother? Hear the Scriptures as your Savior, and let Christ be supreme ruler in your life. Grant it while we pray. Ellos están listos, están preparados. Todo lo que se necesita son unos tragos de vodka, y aquí vendría. Y lo único que lo detiene ahora mismo es la gracia de Dios tratando de reunir a su iglesia. ¿Me oirán ustedes como su hermano? Oigan las Escrituras como su Salvador, y dejen que Cristo sea el gobernante supremo en su vida. Concédelo mientras oramos. Pray now, each one in your own way. If you're Baptist, pray the way the Baptists pray. Don't make any difference. You just pray. You say, God be merciful. It's no time to argue denominations now. We're done past that age. We're come, brother. Oren ahora cada uno a su manera. Si usted es bautista, ore como oran los bautistas. No hay ninguna diferencia. Usted solo ore. Diga, Dios, ya no es momento de discutir denominaciones. Hemos pasado esa edad. Estamos... Venga, hermano. While we're standing here, it isn't right for evangelists, which no doubt after a while there's going to be a baptizing. Easter Sunday, I aim to be here for a big baptizing. And if you've never received Christ and been immersed in the name of the Lord Jesus Christ, and you long to be baptized by immersing, we're inviting you to come. Even right now, if you want, we're ready. Mientras que estamos parados aquí, no es correcto para el evangelista, lo cual sin duda, después de un tiempo, habrá bautismo. El domingo de Pascua planeo estar aquí para un gran bautismo.
Y si usted nunca ha recibido a Cristo y no ha sido sumergido en el nombre del Señor Jesucristo y usted anhela ser bautizado por inmersión, le invitamos a que venga. Aún ahora mismo, si usted quiere, estamos listos. The pastor must have something to say. I'm going to ask him to pray this prayer while we're waiting. All right, Brother Neville. El pastor seguramente tendrá algo para decir. Le voy a pedir que haga esta oración mientras estamos esperando. Muy bien, hermano Neville.